Bueno, gracias a todas por vir con este día que non é moi apacible tampouco para isto, sobre todo os que coñecen esa carretera, falta xente que foi a quentarse a tomar un café porque chegaron molladiños como a pitos. Mira, aí chegan. Bueno, para nós esta jornada era un punto importante do programa do festival, a pesar de que, sobre todo, agradezco moito o esforzo das artistas que veñen directamente de pintar non nas mellores condicións. Pero a verdade é que tiñamos moitas ganas de facer este festival, porque, como a maioría sabedes, é fruto de un traballo de casi xa 4 anos, este sería o 4º ano, de que empezou a idea de facer o proxecto de Elas tamén pintan, no que empezamos a investigar a situación das mulleres no eido da arte urbana, o feito de que non exista casi nada de información teórica nin publicación nos levou a un traballo de falar moi boca a boca cas distintas artistas, investigar en moitas ocasións gracias a súa axuda, e por eso era importante para nós desde STH organizar este festival e tamén crear estos espacios de encontro para replantearnos o que estamos facendo ben e mal, ¿no? Tamén en primeira persoa. Todo isto comezou, o conto sempre, o proxecto, porque nun foro de arte contemporáneo no que se estaba falando de arte urbana en Galicia, ante a inexistencia de figuras femeninas nos exemplos que se estaban poñendo, preguntamos onde estaban as mulleres no eido da arte urbana, e se nos contestou que había moi poucas e as que había non chegaban aos estándares de calidade que eles exigían, ¿no? Isto foi un pouco que nos levou a replantearnos a necesidade de investigar a situación do contexto e intentar poñer as ferramentas e os lugares de encontro para poñerle solución. Sara, hai alguén timbrando, se debe de cerrar a porta. O primeiro que fixemos foi investigar un pouco o panorama internacional, centrándonos sobre todo en Galicia e en España. Falamos con Festival Asalto, que é un dos máis antigos en España, ou que leva máis tempo, ¿no? Desde 2005. Sí que comentamos con eles que eles intentaban seguir criterios inclusivos na selección de artistas convidados, pero que se atopaban en moitas ocasións con que nas convocatorias libres non se presentaban nunca mulleres, ¿no? Que tamén é algo que se suele responder moitas veces. Non hai máis mulleres porque non se presentan aos espacios, ¿no? A desproporción é tal que hasta o 2013-15, máis ou menos, no Festival Asalto, o 95% dos participantes eran homes e só o 5% eran mulleres. A partir do 2015, sí que notamos un repunte na situación, se incrementou, lisei, bastante, ¿no? Sobre todo como estaba, hasta o 70-80% participación masculina e un 30%, 20% de participación por mulleres ou incluso por colectivos, ¿no? Sendo esos primeiros anos pois moi latente a situación. Para nós, isto dos estadísticas solo sirve para investigarnos que pasa, ¿no? Preguntarnos que pasa, e tamén desde o feminismo, pues, saber por qué, intentar saber por qué se pensa máis, cando falas de graffiti, se pensa máis en home, que cando se fala de intervención en rúa hai máis colectivos masculinos, por qué, sin embargo, as estudiantes en carreiras universitarias culturais ou artísticas ou en mestrados e demais son casi o contrario, ¿no? 80%, 90% mulleres. En Galicia nos atopamos que a situación era un pouco parecida. É unha pasada que en Galicia temos moita tradición de festivais de arte urbana, non estamos moi atrasados con respecto a outros puntos estatais ou incluso mundiais, a pesar de que sempre nos sentimos como a periferia.
En concreto, desde 2009 está o Desordes Creativas, máis ou menos. Creo que hai algúns anos anteriores nos que se fixeron cousas, pero de 2009 está máis documentado. Nos encontramos un pouco cas estadísticas que son parecidas, ¿no? No, un 90% de participación masculina e un 10% de participación femenina. Hasta o 2014-2016, que mellora un pouco a situación, 70-80 frente ao 30-20, é algo que se repite un pouco na maioría dos festivales que analizamos a todos os niveles, ¿no? Salvo no programa do Concello de Carballo, de Derrubando Muros coa Pintura, que comezou no 2013, donde, sorprendentemente, a presencia femenina é moito maior. Ronda basicamente o 30% de homes e o 70% de mulleres. Comenzamos a facer o proxecto de Las Tamén Pintan no, despois dunha investigación dun ano, comezou no 2017, co cal estas estadísticas que habíamos feito xa despois de 2 anos se quedaran un pouco atrasadas. E cando fixemos a revisión, o principio de 2019, para ver como había cambiado o impacto do programa artístico ou das sinerxias feministas que se están facendo, ¿no? Non é que se xa mérito noso, sino un pouco da situación, pois fíxonos moi felices comprobar que, sobre todo en Galicia, había mellorado moito a situación e agora estamos falando de que hai proxectos e festivais no que hai incluso 40% homens, 60% mulleres ou 50-50-50, ¿no? É verdad que xusto nese momento que empezamos nós tamén a investigar este tema, e eu comentaba a Andrea Vitoi esta semana, que debe estar se duchando e chegará en breve. Sí, sí. Que claro, nos tamén pensábamos que era un pouco pues, o paso en que ao mellor que fora, que se habían feito cousas máis antes, ¿no? Porque sí que, por exemplo, en Latinoamérica sí que hai varios festivais de arte urbana feministas, e a ese nivel pues, os vemos que están un pouco máis avanzados, ¿no? Discutíamos por que sería a situación, porque ao mellor a delas está a situación máis violenta, entonces a necesidade de resposta é máis grande, e aquí hasta certo punto estamos máis acomodadas, non o sei. O certo é que en paralelo un pouco, o Elas Tamén Pintan, realizouse un documental, Girl Power, no 2016, en Praga, donde unha grafiteira, Sani, fixo unha investigación por toda Europa, sobre todo, sobre graffiti, arte ilegal, exclusivamente. E tamén, en 2016, está Street Heroes, que sigue en postproducción desde 2016, que é un documental xa máis sobre arte urbana, estadounidense, pero que parece que non encontra, non remata de encontrar a financiación para levarse a cabo, e da que xa ten moita documentación gravada, ¿no? E tamén nestos últimos anos en Argentina nace Amura, que Lina vemose con que a sudadera. Que é a agrupación de mujeres muralistas de Argentina, un pouco precisamente para protestar pola situación, porque o que sí que estábamos convencidas desde o momento que fixemos aquela pregunta e nos responderon en 2016, é que sí que hai moitas mulleres no eido da arte urbana, probablemente non tantas como nos gustaría, sobre todo cando falamos de Vandalé e demais, pero xa estamos intentando traballar para que se cambien as cousas, e creo que esta semana están salindo cousas aquí moi chulas gracias a Vega. Pero xa será o seguinte paso, ¿no? Non só quedarnos cos porcentaxes, que están moi ben para investigar, pero non é só o que nos interesa, sino tamén un pouco, pues, como plantean desde Amura, pues, que está pasando cos festivales, ¿no? Canto se lles paga as mulleres, ou que muro se lles dá as mulleres, e canto se lles paga aos homes, e que muro se lles dá aos homes, porque a veces no muralismo no arte urbano tamén o tamaño importa, sobre todo porque vai acompañado de unha remuneración ou de outra. Entón, esa sería o seguinte paso, seguir protestando. Pensamos que queda moito traballo por facer, e por eso De Las Fes quere ser un punto de encontro para as artistas urbanas e para o feminismo en todos os continentes.
Nada, antes de presentar a Lara, que vai ser a primeira charla, non sei se todos máis ou menos sabéis o programa, pero vai haber unha primeira charla de Lara Seixo, que nos va a falar desde a súa posición de comisaria, ainda que tamén é artista. No sé. Un pouco así, eu creo que un pouco así. E despois Vegan Bunis nos falará desde a perspectiva de artista de rúa, ¿no? E do traballo máis vandálico, porque sí que é algo que nos quisemos reivindicar sempre no programa e no festival, a convivencia un pouco dese arte máis legal co arte ilegal e máis político, ¿no? E por eso tamén é un festival feminista e non un festival de mulleres. Que eso, quero darlles as gracias por aceptar o convite a todas estar aquí hoxe con nós, a pesar de que isto é Galicia e facer un festival en decembro é, desde logo, o menos lógico, non sei, cabal que parece, pero a verdade que nos deixamos levar pola ilusión e por unha axuda da Diputación de Coruña que chegou o mes pasado, e contra todo pronóstico organizamos un festival en un mes que espero que os resultados sexan fantásticos, a pesar de que temos moito que aprender e que mellorar. Esa vos deixo con Lara, que somos moi felices de tela aquí, porque somos unhas grandes admiradoras do seu traballo, sempre o tratábamos en Elas tamén pintan, curadora e productora de eventos de arte urbana, tendo unha das máis grandes consolidadas e trayectorias dentro do panorama do sector, licenciada en arquitectura, fortemente vinculada á súa localidade natal, con moitos procesos contextuais que tamén son importantes para nós. E a súa pasión pola arte urbana a levou en 2011 a fusionar ambas inquedanzas no Festival GUL en Covilla, que supoño que xa nos falará dela, non? Desde entonces organizou múltiples eventos para a diversidade de públicos, en diferentes formatos e distintas xeografías, e o seu super aplaudido Lata 65, que se non coñecedes xa está destardando porque é un proxecto maravilloso, para maiores de 65 anos, creado co objetivo de demostrar o poder da arte urbana e promover a democratización no acceso á expresión artística. Entonces, sin máis, Lara, te deixo a palabra, moitas gracias. El primer vídeo, sí, vale. Buenas noches a todos y muchas gracias por tenerme aquí. Yo voy a compartir con vosotros un poco de mi carrera, de mi percurso, de lo que estoy haciendo y con Mistaker Maker, que es una plataforma. Que es una plataforma de intervención artística con base en Lisboa, que he fundado en 2014. Y que promueve la producción y promoción de ejercicios de proyectos de arte urbano y contemporáneo en todas sus formas. Esta es un poco la forma como explico lo que hago, porque no, y el vídeo también, porque normalmente es un poco difícil de explicar todo lo que hacemos, y esta es la forma más simple de hacerlo. Estos son los tres objetivos principales que tenemos, que es en todos los proyectos que hacemos intentamos responder un poco a esto, el refuerzo de la masa crítica. Perdonad el castellano si no está correcto, pero no es mi máximo fuente en el escrito. La masa crítica a través de la intervención de audiencias heterogéneas, explorar siempre nuevas vías de producción de contenido,
y creación de productos artísticos que agreguen valor social, cultural, turístico, a cualquier nivel, a cualquier escala del territorio. Esto para nosotros es muy, muy importante. Próximo. Estos son los tres servicios que hacemos: consultoría, curaduría y producción, que esto después, estos son los tipos de clientes con que trabajamos, desde creadores, agentes culturales, espacios de exposiciones, ayuntamientos, galerías, marcas, y después con ellos construimos, con los artistas, obviamente, construimos toda una infindable lista de proyectos distintos, de formatos distintos, con escalas distintas también. Este año empezamos trabajando otra cosa que creemos muy importante, porque no sé en España y en otros países, pero en Portugal los artistas no son muy profesionales, es un área que no es nada profesional. Entonces estamos ayudando a algunos artistas a trabajar de forma bastante más profesional, de cómo se presentan a las marcas, a los clientes, cómo se promueven en el mundo. Estamos trabajando con algunos de ellos. Hasta hoy hemos trabajado con 108 artistas en 32 localizaciones, de 14 nacionalidades, 32 locales, y hemos producido más de 500 acciones. Pero todo empezó aquí. Como decía, mi sticker me quedó empezado en 2014, pero esto empezó, el boom empezó en 2011. Yo soy arquitecta, he trabajado más de 10 años haciendo arquitectura, pero cuando estaba estudiando en Lisboa, estudiaba arquitectura y trabajaba, siempre trabajé en arquitectura, pero después tenía otros proyectos. Y en 2011, y seguía completamente todo el escenario de arte urbano y de graffiti en Lisboa, que empezó más o menos a finales de 90, medios o finales de 90, cuando yo estaba estudiando en Lisboa. Y yo, mi hermano y mi cuñada siempre teníamos esta idea de que hacer algo de street art en mi ciudad, que es una ciudad muy pequeña en la montaña cerca de Salamanca, justo ahí en la frontera, que teníamos ganas de hacer algo ahí, que era donde a nosotros nos hacía sentido hacer algo. Y entonces en 2011 montamos todo el proyecto y lo presentamos a unos financiamientos que hay del gobierno en Portugal, que son los apoyos puntuales. Tenéis que responder a un montón de cosas, de los objetivos concretos, y nosotros nos presentamos. Esta es mi ciudad, es Coublin. Ha sido llamada durante años y años la Manchester portuguesa, porque era aquí que se concentraba toda la industria textil de Portugal. Pero después de la revolución de 74, casi todas las fábricas, que eran más de 200, cerraron. Toda la ciudad que vivía para esto se murió. Y esto es lo que tenemos hoy, un montón de edificios, una ciudad muy fea. No es fea, pero es muy gris, a nivel cultural casi no tiene nada, no tenía en 2011 y sigue más o menos así, infelizmente. Y estos son los objetivos que definimos para el proyecto: despertar el interés de la comunidad, rendir el homenaje a la historia de la ciudad que ya mucha gente ya ha olvidado, rehabilitar áreas urbanas a través del arte como un acto claro de democratización del arte, involucrar siempre a la comunidad, eso para nosotros es muy, muy importante, y esto iría a construir una ruta de arte urbano que promovía ocupación y transformación. Y así empezamos, justo en el centro histórico, es donde estamos trabajando principalmente. Este año ya hemos salido un poco, pero estamos aquí. Esta es la iglesia más turística que tenemos en la ciudad, y empezamos en 2011, en octubre, también una época nada bonita para festivales, pero es aquí. Y trajimos a la ciudad dos de los artistas más antiguos que teníamos en Portugal. En 2011, estos dos eran los dos únicos artistas que vivían del arte urbano. No había nadie más viviendo en Portugal del arte, y ahora sí hay un montón de gente. Empezamos así. Cuando los artistas aceptan venir a nuestra ciudad, al proyecto, lo que les enviamos es un paquete de toda la información de la ciudad, porque queremos que los artistas vengan y que hagan algo que cree una relación con la comunidad. No me interesa traer un artista que va a ser un delfín en medio de la montaña, tiene que ser algo relacionado.
Y Cuvillá es una, un territorio muy rico de muchos temas, entonces enviamos un paquete gigante de todo y el artista escoge lo que quiere trabajar en su pared. Otras cosas, es el primera, el, la primera edición cuando, es el primer festival de Portugal, hecho en el interior de Portugal. Entonces fuimos más despacio, lo, la, el formato que hicimos fue teníamos cuatro artistas, dos portugueses, dos extranjeros. Venía un cada mes, entonces tuvimos en octubre, noviembre, diciembre y después el otro año, el siguiente. Y cada uno hacía un mural y una actividad paralela. Estos fueron los primeros, después tuvimos a Vitor, fue, porque teníamos, tenemos siempre por lo menos una chica con nosotros, siempre. Estuvo Vitor, que ha tenido que pintar dos veces la pared, que estaba lloviendo siempre mucho. Después tuvimos también a Bills, y creo que conocéis muy bien a Bills y su técnica única. Y después el proyecto siguiente fue un proyecto de GR, del Inside Out Project, que implica contar historias que no se conocen. Nosotros más que las fotos hicimos entrevistas, ¿se dice así? Para entrevistar a toda la gente. Y las personas que hemos quitado las fotos eran trabajadores y empresarios de la industria textil. Y el día de la pasta fue súper interesante porque había gente que ya no se veía hace 40 años desde que las fábricas cerraron. Entonces fue muy importante y toda la materia que hemos recogido del sonido, de las entrevistas, ya en la universidad que tenemos en Cuvillá, ya han producido un montón de vídeos, de curtas, de trajes y cosas así. Después del 2011, porque nosotros conseguimos el financiamiento del gobierno, fuimos al ayuntamiento, pero al ayuntamiento nunca le gustó el proyecto, entonces nunca lo financió. En 2012 nos candidatamos nuevamente, no pudimos obtener el financiamiento porque de las 200 candidaturas solo dan dinero a las 10 primeras y nosotros nos quedamos en 11º, ya no queríamos quedarnos. En 2013 lo mismo, pero yo ya estaba trabajando en Lisboa en el LX Factory, no sé si conoces el espacio, pero es un espacio donde hay mucha arte y eso, porque yo soy una de las primeras y cuando fui ahí en la fábrica era muy gris, muy sin vida y estuve tras la administración para hacer cosas ahí. Entonces cuando hice la primera le gustó a toda la gente y entonces empezamos haciendo un montón a lo que llamamos el Bulon Tour. ¿No? Salimos de Cuvillá, nos quedamos en Lisboa y cada dos veces al año invitábamos a artistas, writers, ilustradores, escultores, pintores clásicos para estar trabajando durante una semana, lado a lado, cambiando, tocando historias, información sobre técnicas, algo. Y algunas de las personas que hoy tenemos muy importantes de Portugal fue aquí que hicieron sus primeras paredes. Tenemos aquí a la roja con Mario Belén, y que es una obra de los mayores. Después, Mister Trazo, que es español también, no sé si lo conocéis, que está ahí. Más. Ad Fuel, ahí arriba, que fue su primera pared. Ahí tenemos la primera pared de Bordalo II también. Hicimos 9 ediciones del festival, de este formato, y hemos estado con 36 artistas más o menos aquí. Después estuve trabajando, me pidieron para ir a Coimbra para trabajar y hacer este mural con una comunidad de sin abrigos y toxicodependientes. Después volvimos más al interior e invitamos a Nispun, la artista polaca, para venir a hacer una residencia. Primero la llevamos a todas las aldeas súper pequeñas para recoger información del... ¿Cómo se dice esto en el castellano? Agenda. Encajes, ¿no? Encajes. Sí. Los pañitos. Sí, encajes. De las señoras súper viejas para que ella después dibujara su encaje y después lo puso en la pared. Ahí en esa foto no se ve muy bien. ¿No puedes quitar un poco de luz? Sí, ahí atrás. A lo mejor...
En esa foto es un trabajo que Nispun también hace como una instalación que hace con encajes y dispone elásticos, no sé si se dice así, y las señoras estaban todas ahí haciendo el encaje y cantando porque hay cánticos solo para quien está haciendo eso, que yo solo aprendí ahí. Después fuimos a un festival en Figueres del Foz, que era un festival que se llamaba Fusi y que tenía música, gastronomía, deporte y arte. Y nos invitaron los dos años del festival para cuidar de todo lo que era la parte del arte. Mucho con los artistas portugueses, por ejemplo con Pantonio, esta fue durante muchos años la mayor pared pintada de Portugal, que tenía dos frentes, el otro lado, que eran más de 400 metros cuadrados. Después me invitaron para hacer la curaduría del grupo portugués que llevaba un proyecto en París, que era el Tour Paris 13, en 2013, que iría a cambiar totalmente un distrito de París, que era un distrito muy abandonado, muy de habitación social, y que invirtió un montón en arte urbano, y ahora es una de las grandes mecas mundiales de ir ahí. Y este fue un proyecto donde durante más de 8 meses más de 100 artistas estuvieron pintando dentro. Después abrió durante 30 días y tuvimos cola, por ejemplo, de 5 horas para entrar. 30.000 personas han ido dentro a mirar esto. Muchos de estos artistas portugueses también fue la primera vez que tuvieron la oportunidad de ir a un proyecto internacional e internacionalizar su trabajo también. Después también otros festivales que hicimos en Portugal, en Muraliza, en Cascais. Y solo después de todo esto, en 2014, nos candidatamos otra vez al financiamiento de los apoyos puntuales, ganamos y pudimos hacer otra vez el festival en nuestra ciudad. Aquí tenemos una de los artistas que tuvimos ahí, que es Bordalo. Esta fue la pared que creo que explotó todo el trabajo de Bordalo. Aquí tenemos a Pantonio, aquí a Samina con Señor Viseo. El Señor Viseo y esta, os cuento un poco la historia de esta pared. ¿Os acordáis del proyecto de GR, de las fotos? Cuando invitamos a Samina sabíamos que él haría una cara, pero hay siempre esta cosa de quién se escoge para poner en la calle. Tiene que ser alguien que a las personas les guste, que tenga algún significado, porque no queríamos poner un anónimo. Entonces, no es una persona súper importante en la ciudad, nada de eso. Entonces, señor Viseo, que vivía justo en la casa que está aquí al lado, empezó a trabajar en una fábrica a los 12 años. Fue jugador de fútbol del club que tenemos en Cuyá. Después fue entrenador, todavía sigue viviendo en el centro histórico. Entonces, de alguna forma, representaba mucha gente al mismo tiempo. Y es una persona de la que las personas les gusta bastante. Esto es muy importante y este año estábamos hablando de esto porque una historia que Sebas Velasco nos contó, que fui a un sitio y pintó un tío en una pared y solo después de pintarlo supo que debía dinero a toda la gente. Entonces es muy importante cuando se escoge la persona que vamos a poner en una pared. Fue también muy chulo porque nosotros no dijimos a nadie que íbamos a hacer el señor video. Y fue muy, muy emocionante porque el artista Samina y el señor Liceo se encontraron en la calle porque Samina estaba trabajando, miró desde el andamio, vio que era él que venía con su nieto, bajó, fue a hablar con él, ¿sabes qué me estoy pintando? Y cuando él mira la pared de su nieto le dice, abuelo, eres tú. Entonces empezó a llorar. Fue muy emocionante por eso, porque fue un encuentro a dos y no estábamos nosotros ahí presentando uno a otro. Aquí tenemos a Bosolete, que creo que conocéis, y cuando me preguntan qué tiene esto que ver con la historia de la ciudad, esta es la forma de Bosolete interpretar la queda de la industria de la ciudad, en que las personas se están ayudando, las mujeres se están ayudando, pero hay una que cae.
Y esta composición ha sido hecha con las bailarinas que tenemos en la compañía de ballet en Juvillán. Fuimos un día y él encima de una escalera, ellas en el suelo, deitados, tumbadas, y él estaba haciendo fotos con las posiciones que quería que ellas tuvieran después en la pared. Y ya sabes cómo trabaja él, que trabaja en negativo, también que tiene una doble lectura, que nosotros miramos siempre a la ciudad de una forma muy negativa. Entonces él quiere que sea así, de esta forma positiva, que miremos a las ciudades, porque hay siempre mucho más belleza de lo que nosotros lo vemos a primera vista. Esta es a lo mejor la primera vez que hemos pedido a un artista para hacer algo directo. En 2017 en Portugal tuvimos dos incendios muy grandes, que murieron más de 102 personas. Y queríamos hacer, y también somos de la montaña, todos los años hay un montón de incendios, y queríamos prestar un homenaje a los bomberos. Entonces pedimos a Rock La Clock para venir y hacer esta pared, que es en el cuartel de bomberos, como un homenaje también a los bomberos. Esta ya es de este año, es Douglas, de Bicicleta de San Fraio, brasileño. Y eso tiene mucho que ver lo de comisariar y de hacer curaduría de un festival. En Cuba hay una comunidad gigante de brasileños que han venido a estudiar en la universidad. Y no sé por qué, son los que más siguen el festival desde hace años. Entonces este año queríamos hacerles un homenaje también, retribuir la atención que tienen al festival y traer un artista brasileño. Y la verdad es que estuvo siempre con brasileños ahí al lado, haciendo fotos. Tenemos un brasileño artista, trabaja en la ciudad, y era esa la conexión también que queríamos establecer con la comunidad. Y de Cuyán tengo todavía esto para enseñarlos, de Sebas de Velasco. Esta y la de Douglas es una de las primeras que hicimos fuera de lo que se considera la área histórica de China. Estas son las dos fotos. Sebas ha venido con un fotógrafo, amigo suyo, para hacer una colaboración. Estuvieron 3 días fotografando desde las 11 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana, porque querían hacer las fotos y después escoger lo que iban a poner en la pared. Es una foto del coche del señor, que no me acuerdo el nombre, que toda la gente sabe, identifica de quién es. Y es una alumna de la universidad en la calle principal de la ciudad, y fue esto que Sebas escogió para poner en la pared. No fue una pared nada fácil, porque después Sebas no trabaja con andamio, nosotros en el centro histórico casi no podemos llegar con plataformas porque no caben, no hay forma de que se llegue, y después es todo muy arriba y abajo. Entonces tuvimos que salir, encontrar una pared, no podíamos encontrar nada, y fue Sebas, no tenemos nada más, tiene que ser esta, y salió una buena pared. Más que hablar, ¿qué dices? ¿No? Más que hablar, me gustaría que pudierais ver este vídeo, porque creo que lo que a nosotros nos gusta de arte urbano es este mix de todo que puede conter un proyecto de arte urbano, desde el pasado al presente, a los ancianos, a los más jóvenes, a tradición, todo. Y creo que el vídeo lo muestra bastante bien esto. Una cosa que teníamos miedo
era llevar Bossoletti a pintar mujeres desnudas al centro histórico, que es donde viven ancianos nomás en mayor número. Y todos los días las ancianas le llevaban cositas para comer a él. Nunca tuvimos problema ninguno. La gente
Ahora os enseño que hemos tenido aquí un problema con el ordenador y las cosas no salen directamente. Este es otro de los proyectos que ya hacemos desde el 2016, es más cerquita aquí de vosotros, que es en Stadtreise, es cerca de Porto. Nos llamaron para trabajar aquí porque querían cambiar la imagen que existía de esta ciudad. Es una ciudad que cuando se aquí no, pero si en Portugal preguntáis algo por esta calle, os van a decir que huele mal. Porque tiene fábrica al lado, hay una fábrica de papel, entonces con el viento viene todo ese olor. Entonces la idea, el objetivo era cambiar la imagen que tenían de esta ciudad. Y entonces lo que hacemos siempre en Mr. Meke es ir al local, pasamos 2-3 días mirando todo, hablando con un montón de gente, con todas las asociaciones, el ayuntamiento, intentando saber lo que es el malo, el bueno, el que se puede pegar, y solo después dibujamos el que es el proyecto. Y con Stau descubrimos a Egos Mish. Egos Mish es el premio Nobel que tenemos de medicina en Portugal, que era un amante de arte, crítico de arte, escribía sobre arte también, y tiene esto justo enfrente de su casa, que dice algo como: a mí me gustan las grandes escuelas de arte plásticas, son los museos, me gustaría que hubiera un museo en cada ciudad, en cada aldea, para que el pueblo pudiese vivir en la comunión del velo, de la belleza. Entonces esto nos inspiró, y lo que dibujamos para Stadtreise es un proyecto donde la calle es el sitio donde vamos a vivir, donde todas las artes se pueden cruzar. Tenemos workshops, murales, música, bailado, workshops. Es un poco para todo el tipo de público también. La primera cosa que hacemos, y ese es igual en todos los festivales que hacemos, es los artistas llegan a la ciudad y no van a trabajar. Tenemos siempre 1 o 2 días de paseo, donde van a descubrir el área, donde van a ser inspirados también para lo que van a hacer. También les enviamos el paquete de información, porque es un local donde no tenemos tiendas para comprar spray y otras cosas, todo tiene que ser preparado. Pero los 2 primeros días nadie va a trabajar, sino a comer bien, descansar, pasear. Y hasta ahora ya vamos con 3 ediciones, tenemos más de 40 murales, creo. Hemos tenido en la primera edición, por ejemplo, a Fintan Magui. Aquí también tenemos las preocupaciones de tener mujeres y hombres. Nunca hemos podido al mismo número, creo yo, pero andamos muy cerca. Fintan, esta pared, Fana, es una de, la foto es de una voluntaria nuestra. Y él se llama, me he olvidado del nombre, en castellano será algo como perdida con la cabeza en las nubes, algo así. Y habla mucho de las pocas perspectivas que los jóvenes tienen en esta ciudad. Si quieren ir Fintan es de Sydney. Entonces llega a Stadtreise y le hace un poco extrañeza que un joven para ir a un concierto tenga que salir de la ciudad, para ir a la universidad tenga que salir de la ciudad. Esto, y fue un poco pensando en esto que hizo esta pared. Bosolete también, antes de lo que hizo en la Incubián. Bosolete es una de aquellas personas, artistas que viene a la ciudad y quiere pintar 10 paredes al mismo tiempo. Le pudimos arreglar 2 y ella ha pintado 3. Porque estaba pintando la segunda y miró por encima del tejado y vio que tenía otra dentro y se pidió para pintarla de dentro también.
Ya hemos también tenido a Milo, también muy inspirado en una tradición local que es de ser, tejer. Es el amigo de tejer, los hilos le salen del corazón y es un poco tejer siempre tu camino de vida con tus roots, las raíces. Intentamos siempre traer también artistas con escalas distintas y trabajos distintos. Por ejemplo, esto lo hicimos en 2016. Y fue muy interesante que toda la gente de la ciudad empezó mirando hacia arriba y descubriendo ventanas, edificios que ni siquiera sabían que estaban ahí en la ciudad. Otras cosas, por ejemplo, hemos llevado los estúpidos a Stahaja y hemos estado paseando, y de esta forma también enseñamos a la ciudad a quien mira las fotos desde fuera. Este ha sido un proyecto que hemos pedido a un ilustrador para pintar los cuatro oficios que tenían en una aldea. Es una cosa muy extraña porque tienes unas cuantas aldeas en esta calle, pero esta concentra todo lo que son las artesanías, están todas ahí concentradas, y le pedimos para dibujar cada una de ellas. Y después las pusimos en carteles, las pusimos por todo el municipio y también las hicimos en papel. Este es un homenaje al Egos Munich por su premio Nobel, que es hecha con rotuladores punto a punto. También inspirado en Egos Munich en su libro Nossa Casa, y al estudio ha colocado en nuestra casa somos nosotros. Aquí tenemos otra vez a Vils con la cara de Dona Florinda. Esto ha También le he pedido para hacer esto, porque de todos los trabajos que he hecho en esta casa, este fue en la tercera edición, y sí, hemos cambiado mucho y hay un montón de gente que va a la ciudad para mirar el festival, pero conocí a Dona Florinda para otro proyecto, y nos entró, estábamos haciendo entrevistas y nos entró súper enfadada con su marido, porque no podía trabajar. Ella es la última persona que está en el campo cultivando arroz, en los campos de arroz que tiene esta calle. Pero el ayuntamiento ha creado un parque ecológico de observación de aves, y las aves le comen las sementes del arroz, pero los pájaros solo están ahí por el arroz. Entonces ella reclamaba, el ayuntamiento no los oye, entonces yo quería hablar de este equilibrio que no existe. Entonces pedí a Bills para hacer Dona Florinda en la pared, para poder hablar de esto, de lo que es necesario mantener un equilibrio entre los ecosistemas. No es solo malo la persona que está ahí colocando el campo de arroz, no es solo bueno las aves que pueden ir ahí, tienes tu proyecto de observación de aves, todo tiene que ser equilibrado siempre. Y fue bastante polémico, ahora ya no. Está todo bien. Después en la tercera edición ya podemos llevar cosas un poco más arriesgadas, como Spiratag con su instalación interactiva de neón. Trabajamos mucho con las tradiciones locales. Como decía, tenemos esta artesanía y esta casa de artesanía de tejer. Y entonces invitamos a un artista de Oporto que hace ediciones limitadas de tapetes, para trabajar con un artista que teníamos en el festival, que es Amina, que estaba haciendo una pared, y ellos juntos lo que hicieron fue, Samina le pasó a Gur, que es el nombre de artístico de la chica, le pasó el mismo stencil que estaba en la pared, y ella hizo el tapete con el stencil de la pared, el ojo, la parte del ojo. No tengo aquí el resultado, pero quedó espléndido, el resultado está ahí. También otra de las tradiciones es la producción de tamancos, no sé cómo se dice en castellano. Y invitamos a 10 artistas para trabajar sobre ellos. Fue súper especial esto porque pegamos en eso porque la tradición era de una señora, que es la María de los Tamancos, que hizo millones de tamancos para toda la gente, y ella ya no puede trabajar, entonces pusimos los artistas trabajando y ella estuvo ahí con nosotros, y tuvimos en este espacio que es mitad de esta sala
200 personas porque toda la gente la quería ver a ella. También tenemos música y las conversaciones con los artistas es siempre muy, muy importante para nosotros cuando ellos explican directamente, las personas pueden hacer todo tipo de preguntas sobre lo que están haciendo, lo que van a hacer en la ciudad. Y después los workshops para todos. Esta es para todas las edades, para niños, para personas más, con más edad. Y después las visitas guiadas, que son siempre muy importantes, más para mí, porque es donde podemos explicar el proyecto, pero también podemos oír lo que las personas dicen del proyecto. La tercera edición, esta es la imagen que hemos creado. También tenemos siempre mucho cuidado con la imagen del festival. Y es, en este año invitamos a un artista para trabajar toda la imagen y ella quiso oír a las personas. Entonces, la primera cosa que hicimos fue preguntar a toda la gente qué es para ti Stau, es el nombre del festival. Entonces, nos llegaron más de 150 respuestas que después ella colocó en tejido, tejimos todo esto y después pusimos una gran bandera justo en el centro de la ciudad con todos los testimonios que nos habían pasado. También otra cosa que hacemos siempre es en cada una de las ediciones hacer un pequeño libro con todo lo que sí ha pasado en el festival. Esto son para vosotros. Y después, este es así. Otro festival que hemos empezado este año es Fazunchar, que significa hacer. Fazunchar significa hacer en un dialecto de este local. Figueira dos Vinhos es justo en el centro de Portugal y tiene un dialecto que se llama Leint, que era usado solo por los comerciantes de textil, para estar comunicando en los mercados sin que nadie los entendiera. Entonces no se entiende nada de lo que dice. Solo hemos tenido dos personas que siguen hablando, pero ya casi nadie habla. Pero investigando hemos llegado y Fazunchar significa hacer y hacer es hacer por este local. Y también es lo mismo. Primero pasear, vamos a baños, vamos a comer bien y solo después a trabajar. Este año llevamos a Julio Anaya Cavadín, que hace réplicas de pinturas en la calle. Él escogió trabajar tres pinturas que estaban dentro del museo. En Figueira dos Vinhos tenemos el Museo de Arte y él escogió tres de esas pinturas para trabajar en la calle. Y pinta con las dos manos, ha empezado ahora a pintar con las dos manos. Y es súper interesante esto de... Parece que es un pastel o una impresión que se pone en la calle, pero no, está ahí justo delante de nosotros y es súper interesante cuando las personas pasan y miran eso ahí. Esta es otra de ellas. Aquí es el trabajo de ANA, es una chica portuguesa que tenemos ahora empezando con una técnica que hasta ahora nadie lo hacía, que es el punto cruz pero en larga escala. Y fue más un trabajo comunitario porque toda la gente quiso venir a ayudar y el resultado es este, es una, se llama Semear, to Sow, que representa una chica camponesa, porque se tiene que tener orgullo en ser del campo, que es una cosa que normalmente quien es del campo no tiene orgullo en eso. Mohamed, Tacham, también tuvimos el presidente de Portugal con nosotras. Lo que da visibilidad a los proyectos y al interior de Portugal. Es una, no sé si que vosotros tenéis este problema, pero el interior de Portugal es totalmente olvidado de todo. Entonces, cada vez que trabajamos en el interior, intentamos dar máxima visibilidad, porque para nosotros entendemos el arte como una forma de no sé cómo se dice esto en castellano, es de cohesión territorial. Este es el proyecto que hicimos con un tipógrafo que es la INTE y portugués al mismo tiempo. Y lo que está escrito en portugués está en la INTE también. Puedes pasaros. Ah, y tuvimos este chico siempre dibujando todo el festival.
en rollo. El rollo final tiene 7,50 metros. Estuve siempre. Es como el diario gráfico del festival. Esto todavía no lo hemos presentado, lo vamos a presentar el próximo año. Hicimos por primera vez una residencia artística. Invitamos a un chico que ha hecho un proyecto solo sobre ciudades en el interior de Portugal para venir también a esta nueva ciudad y compor una nueva canción que fue un éxito. Y ahora ya la pone. No he explicado. Figueira dos Vinhos, si podéis, podéis ir porque es súper hermosa. Es una vila, una aldea súper pequeña, pero que tiene una importancia histórica en la historia del arte portugués. Porque fue ahí que los pintores del naturalismo decidieron todos vivir. Entonces, todo lo que tienes producido de pintura naturalista en Portugal fue hecha ahí. Entonces fue un poco de... el proyecto ha venido también para vivir otra vez ese palco, el palco de arte que ya se había olvidado todo. Entonces este proyecto fue uno que hicimos, que invitamos a 5 o 6 ilustradores para pegar en el trabajo de José Malló, el más importante de todos, y para descodificar, reinterpretar su proyecto. Fue muy interesante porque en el último día tuvimos con nosotros una de las especialistas de Portugal en su obra y identificó todas las obras originales a través de los carteles. Nuevamente visitas guiadas para todos, para niños, para todos, y terminamos así con un picnic del festival que fue súper chulo. Este es otro proyecto que hicimos en Oporto, puedes pasar, que nos pidieron para... ¿Conocéis Oporto y la estación de São Bento, de trenes? Pero la parte de atrás nunca nadie la visita. Entonces nos pidieron para dibujar algo para llevar a las personas ahí. Y lo que hicimos fue desafiar a 5 ilustradores de los mejores que tenemos en Portugal a hablar con 10 con otras personas. Cada uno se quedó con 2 personas que viven ahí de alguna forma. Tenemos el señor Invesual que está siempre delante de la estación. Tenemos la Mónica que tiene una pastelería con las mayores bolos de Berlín que hay en Portugal. Es la Christian ahí que fue toxicodependiente, sin abrigo, y ahora es así una persona súper importante en una asociación. Nikita, que es prostituta. Tenemos la dona Fernanda que trabaja en la estación. 10 personas que viven ahí. Y después cada uno interpretó sus conversaciones de una manera y después les invitamos por primera vez a todos a pintar en la calle. Y esto es siempre el momento que hay transformación. Cuando llevas personas a trabajar en la calle y la calle, quien vive en la calle no está preparada para o no sabe lo que está pasando ahí, y por primera vez alguien les estaba dando atención a ellos, cambió bastante la dinámica de esa calle. Terminamos esto con una visita con todos los entrevistados y los artistas, en que cada artista explicaba el porqué de dibujar a alguien así. Fue muy emocionante también. Y después de todo esto tuvimos también las ilustraciones por los trenes, todos de Oporto, y también en una exposición en el local, y todo fue también documentado y tenemos un documentario sobre esto. Este proyecto lo voy a pasar así muy, ya estoy tardando mucho. Este fue un proyecto que nos pidieron para hacer en Coimbra, para apaciguar el malestar que la ciudad tenía por este edificio, porque se gastó un montón de dinero con el edificio. Y pegamos en el proyecto, en el último uso, era un convento, después fue una fábrica y pegamos eso, ahora es un espacio cultural. Y dibujamos un proyecto que trabajábamos con las personas, les entrevistábamos, tenemos un documentario, hubo muchas lágrimas, todo lo que podéis imaginar, más un mural en un área histórica que no es normal que se dejen hacer, pero lo hicimos. Esta es la segunda parte que hemos trabajado haciendo más workshops comunitarios, bordando fotos antiguas.
más otro momento muy especial en que toda la familia viene y las personas que han trabajado en la fábrica también vienen. Este también, no trabajamos solo territorio, pero también marcas, y esta fue para la Federación Portuguesa de Portugal, que querían trabajar sobre el tema Conquista tu sueño. Entonces querían trabajar en todo el país y nos dijeron, ah sí, pero si es Lisboa y Porto ya está el país. Yo les dije que no, que teníamos que ir a todo el país. Estuvimos en 8 ciudades trabajando en 1 mes y 1 semana. Fue así una locura. Somos 2, ¿vale? Estuvimos en, empezamos en Coimbra porque quería empezar en el interior de Portugal, después Algarve, siempre con artistas distintos, en Alentejo, Aveiro, con el Tibreli, Lisboa, y terminamos no en una ciudad, pero en Sevilla, en un barrio donde viven, es el mayor barrio, o era, ahora ya no existe, el mayor barrio de inmigrantes ilegales de Portugal. Fue bastante emocionante, tardamos un montón en entrar, es muy difícil entrar en estos super mini territorios, pero después fue muy interesante entrar. Puedes poner. Fue muy extraño porque si estábamos trabajando esta idea de sueño, cuando entramos y estuvimos trabajando en una, en un centro de niños, les preguntábamos cuál era su sueño y no tenían. Entonces estuvimos toda la semana trabajando con ellos, empujando para esta idea de que es su sueño y vamos a trabajar en eso. Y esto porque para un proyecto de la Federación Portuguesa de Fútbol queríamos terminar en un barrio social para de inmigración ilegal, diciendo que todos estos también son portugueses. Este es la 65, ya Clara ha hablado de él. El logo ha sido hecho por una anciana que nos trajo este stencil en el último día del primer workshop que hicimos. Y es el stencil de otra señora que estaba ahí en el workshop. Lo empezamos en 2012 porque desde la primera edición en Cuyá y después de los sitios donde fui trabajando, yo estaba esperando que los jóvenes fueran los que estaban siempre con nosotros, pero no, eran los más ancianos. Incluso en el X-Factory eran los más ancianos que estaban más tiempo con nosotros. Y entonces, hablando con un amigo mío, él, cuestionando sobre esto, él dijo, ¿por qué no los ponemos a trabajar? Y fue así que surgió la T65, que es un workshop que tiene... Esto no puede pasar. Que es así, ahora tiene 2 días, son 2 tardes en que trabajamos, porque solo un día es mucha información para todas las cabezas, incluso para nosotras. Es la primera vez, el primer día hablamos sobre, es muy visual, claro, hablamos de la historia del graffiti, del arte urbano, de las técnicas de los artistas, de lo que se pasa en el mundo. Después cada uno escoge su tag, hace el proyecto de su tag. Después empezamos a pintar un montón, a cortar un montón,
y vamos durante, son 10 horas que estamos hablando en total, son 8 horas indoor y solo después vamos a la calle ya con todo cortado para pintar. ¿Qué es esta parte? Nosotros, normalmente soy yo y alguien más, solo estamos ahí no para trabajar, es solo para evitar que alguien soporte un dedo o algo, todavía no ha pasado nunca nada. Hasta ahora hemos hecho el proyecto en 46 locales distintos, ya hemos trabajado con más de 600 personas, de los 65 a los 102 años, y ellos son ellos que hacen todo, nosotros no hacemos rigurosamente nada. Es la primera vez que mucho, por ejemplo, aquí, que es en una aldea, en el campo, que había gente que todavía nunca había pintado en su vida. Es muy de estar ahí hablando y empujando a que hagan cosas, pero después hace el primero y hacen todos. Es la primera vez que usan también un cúter, por ejemplo, normalmente. Pero al final es siempre lo mismo. Hemos trabajado con gente del campo, abogados, profesores, de todo. Con invisuales también, con personas que ya no mueven mitad de su cuerpo. Aquí, por ejemplo, teníamos personas con 90 y no sé cuántos años. Aquí es en Brasil, que fue también así extraño para mí el hacer este proyecto. Un enorme desafío porque tenía un artista en el proyecto, tenía que pedir algo más siempre por él, pero todo fue muy bien. Como os decía, con sillas de ruedas, un montón de gente con, ¿cómo se dice? Con bastón. Normalmente lo que pasa al final es que tenemos los bastones todos en la pared y andamos buscando los dueños. Es súper chulo. Estas son algunas de las cosas, estos me lo dijeron la primera vez, que ahora miro las paredes con otros ojos, sé lo que tengo delante de mis ojos cuando voy por la calle, es uno de los testimonios más corrientes. Y este. Mientras estoy aquí, no pienso en las horas y días que me quedan para morir. Y cuando oye esto, se tiene que continuar el proyecto. Desde el primer día me puso esto en la cabeza y tiene que ser. También los técnicos... esta es Luisa. Luisa es la señora que ha hecho el logo. Y Luisa es una artista. Luisa terminó el workshop, el primero, y la desafiamos a ir a la calle a pintar. Y empezó a cortar sus stencils, a ir a la calle. Si vais a Lisboa vais a ver un montón de cosas que ella ha hecho, que no están firmadas ni nada, pero después salen artigos de Lisboa, de street art, no sé qué, incógnito. Pero nosotros sabemos que son de ella. Y ella se reformó y fue la primera vez que hizo algo, porque ha quedado con un problema de cabeza, que el ruido era muy grande, y fue la primera vez que salió a la calle para ir a hacer el workshop. Solo lo supe cuando se murió. Eso me interesa. Y os dejo este último vídeo que creo que se entiende muy bien el espíritu del festival. Este es en Wart, en Aberdeen. Lo hemos hecho este año. Thank you.
ellos ahora son los gran artistas y van a la calle están dando clases a niños y ayer supe que van a hacer una, el próximo año van a hacer una exposición de su carrera. Vale, termino aquí. Espero que os haya gustado. Vale, ahora me decides a mí si es un artista o no. No, sí, sí. ¿Prefieres después? No, no, sí. Eu, antes de eso, de que me contestes si artista o no artista, porque para hacer este proxecto... Es distinto. Es distinto, pero tengo unha parte moi artística. Podría ser un proxecto artístico perfectamente. ¿No? Entonces, non sei se lle queredes facer alguna pregunta, a pesar de que logo tamén vai haber un momento de debate, pero bueno, máis directamente para ela. Si alguien quiere... Sí. Solo una, porque estamos en un festival feminista. De los 600 personas con que hemos trabajado, solo 100 son hombres. Bien, bien. Las mujeres aquí, al inicio nos preguntábamos, y después de los lares de las instituciones nos decían que era normal, que normalmente las mujeres tienen mucho más interés en aprender cosas nuevas que los hombres. Y la verdad es que ya vamos con 500 mujeres y solo 100 hombres. Es muy distinta. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues otro fuerte aplauso. Este era un poco o punto de vista desde a programación e as persoas que están comisariando festivais, ¿no? Que a verdad que Lara foi unha das primeiras mulleres que coñecimos neste campo e todo un referente para nós, non é a única tampouco, pero a verdad que nos fascinou moito. Por exemplo, a mí me chamou moito a atención que comentabas o de que lles decides que durante dous días non traballen, porque o que fixemos nos con elas, pensamos que éramos máis ou menos, que éramos moi vanguardistas, pero está genial que se este facendo así, porque para nós é moi importante que coñezan o contexto e que coman e beban, sobre todo porque estemos a intemperie pasando frío. E agora temos a Vegan Bunis aquí para falarnos un pouco desde a perspectiva de artista que está na rúa. Ela tampouco se sinte moi a gusto co de artista, porque é sobre todo activista, pero é artivista. Ela é grafiteira e activista social, desprega a súa expresividade artística en varios planos e formatos desde o anonimato e sorteando os perigos derivados de transgredir deliberadamente os límites impostos pola lei. Así que vos pediremos que non lle saquedes moitas fotos porque non queremos que haxa problemas despois cando volva a Barcelona. A súa enerxía creativa baseada nunha estética que combina ilustracións con apariencia doce e amable pero que esconde todo tipo de causas sociais que nos pegan un golpe cando nos fijamos un pouco máis, ¿no? Falan de moitas cuestións e fundamentalmente tamén da loita feminista, antirracista e antiespecista. E está aquí por ela mesma, por suposto, pero tamén como integrante de Hate Lovers, creo que fundou con Malicia Wallace, xa fai uns aniños, e que está conformada por distintas artistas de arte de rúa que loitan cada día para visibilizar a outras compañeiras e, de novo, pues, as inquedanzas políticas que las teñen. Entón, cando queiras, Vegan, gracias por acompañarnos, a pesar do medo escénico. E teño aquí xa... Hola. Me chamo Vegan. Bueno, me chamo Ale. Me pueden decir Vegan, como quieran. Sí, tengo un poco de escénico, pero me suelto y no me paran, ¿eh? A ver, lo del anonimato, no estoy buscado por la policía, ni mucho menos, creo. Pero digo creo porque es que a veces me meto con todo el mundo, que mi madre me dice, para, porque me da miedo que te pase algo, ¿sabes? No he preparado algo muy así, no lo he preparado, literalmente. Quería prepararlo ahí en Perú, en Barcelona. Tengo un ordenador muy malo, que cada rato se me colgaba, entonces
preferí mostrarme como soy, que soy bastante, pues, ¿sabes qué? ¿Cómo se dice cuando haces algo? Anarquista. Sí, anarquista. Espontánea también. Espontánea, así muy, entonces, y mi arte lo refleja, ¿sabes? Cuando pasa algo, inmediatamente tengo que, o sea, cuando veo algo injusto, tengo que decir, oye, pues igual con lo que hago, ¿no? Mi, bueno, arte, mi expresión. Sí, había hablado con ella de que nos enseñara un poco mi Instagram, porque realmente es el reflejo de las cosas que estoy haciendo ahora. El Instagram es bastante visual, es bastante simple, es donde pueden conocerme. Por ejemplo, esto, hace poco un cazador decidió matar a uno de sus perros y lo que hizo fue apalearlo, dispararle y luego pasearlo por toda la ciudad hasta su casa, humillándolo y decidiendo que era una cosa. Entonces me tocó muchísimo el tema porque, pues, como saben, soy antiespecista, que el especismo es la discriminación por especie, que la ejercemos empezando en nuestros platos, desde la elección con lo que vestimos, desde la elección con lo que comemos. Entonces quiero que por favor también entiendan que mi lado de activismo antiespecista va a estar presente aquí y no es para machacar, ni mucho menos de decir que yo soy más o que no, que un vegano no es mucho mejor que nadie. Simplemente es una persona que intenta despertar la empatía y la capacidad que tenemos de sentir hacia nuestros hermanos humanos, hermanas, pues también tengamos la capacidad de decir que los animales pueden sentir dolor de la misma manera que nosotros y que son esclavos. Como en un momento hubo la esclavitud, pues ahora aún existe eso y lo generamos con nuestras decisiones cotidianas. Cuando empecé a pintar, cuando empecé a hacer cosas, bueno, los conejillos, por ejemplo, yo literalmente cogí las latas con el movimiento anarquista, con el movimiento en las manifestaciones. Mi conocimiento de latas fue un Pinky Plus de la ferretería, que la primera vez que la cogí fue en plan de esto va rápido, Dios, voy a tener que pintar con esto. Pero bueno, literalmente los mensajes eran para el pueblo, para la gente de calle, que queríamos, que a veces no, se dice que los manifestantes son más violentos, que están escribiendo cosas, que están siendo pintadas, pero creo que la gente que lo manifiesta lo que intenta decir es estamos aquí por ti, por nosotras, por todos, y vamos a seguir luchando contra un sistema opresor que queramos o no, pues se siente, ¿no? Como ella contaba, ¿sabes? Me sentía súper, me gustaba mucho cómo has hecho lo que el proyecto que has hecho, porque has visibilizado a gente que se olvida, que son los adultos, que son empresas que se han cerrado, que entonces, pues ese tipo de cosas que se van haciendo, de alguna manera también hay gente que, ¿no? Que lo hacemos desde otra manera, ¿no? Y bueno, lo de Vegan Manis comenzó porque me hice vegana en el momento que adopté a un, bueno, realmente fue como una, fue muy raro, una compra medio robo, digamos, porque cuando en la Rambla sabía de los animales, yo siempre pasaba y lo pasaba muy mal mirando las jaulas. Y una vez, pues un novio mío quería amistarse conmigo y quería comprarme un animal. Esto cuando todavía yo sí que no me gustaba todo esto, aún comía pescado, creo, no me acuerdo bien. Y nada, y fuimos a ver unos y quería uno, y el hombre lo quería vender, no sé por qué, había uno que estaba muy pocho y bueno, bueno, lo compramos, pero hicimos una triquiñuela ahí con dinero falso, con cosas porque nos parecía un poco, ¿no? Entonces, pues nada, y me lo llevé, lo llamé Miyagi por el señor Miyagi. De esto, porque siempre hacía así con las patitas y estaba con esto, que por eso también uso esto como seudónimo, me dicen Miyagi. Y empecé a pintar conejos. En el momento que conviví con él, pues lo vi el pequeño, que era un troll. En plan, me pedía comida, me tiraba el pantalón, le eduqué porque le puse una jaula y cuando le puse la jaula, pues era así, ¿no?
De pronto, cada vez que llegaba a casa, no estaba. ¿No? Y yo era, ¿en serio? Y claro, la vi a la jaula de cada cabezazos y un día me quedé en casa y empecé a escuchar, porque le cerré la puerta y hice de todo porque no se escapé, empecé a escuchar pam, pam. Entonces abrí la puerta y vi cómo se desesperaba por salir de la jaula. Y esa desesperación, dije, no. O sea, es que la sentí muy mía, muy de todas. Y dije, se acabó, no puedo más, no puedo consumir ningún tipo de animal. Esto está, ya está. Empecé a investigar sobre conejos, encontré lo de la cacería, lo de las pieles, lo del animal testing, que testan todos los productos en ellos, desde las cosméticas hasta pues, detergentes. Fue una... o sea, me abrió los ojos totalmente, me encerré en mi casa durante unos 4 días odiando a la humanidad. Lo abracé y fue desde ahí que necesitaba como expresar todo. Había ido a estudiar diseño de modas, no era lo mío, y mientras mis compañeras estaban con la Vogue y con todo eso, yo estaba con el papel de empatronaje dibujando otras cosas. El profesor, cuando yo dibujaba cosas para diseño, que tenían cosas, me decía que lo que yo dibujaba estaba mal, que no le gustaba, y me corregían constantemente. Entonces decidí como romper un poco mi ¿cómo se dice? Esto que tenía profesor y que me habían estructurado de alguna manera para aprender a dibujar bien, o sea, todo, ¿no? Era modelo, el cuerpo, que veo mis dibujos y digo, sé dibujar, porque aquí igual dices, está más dibujar. Pero sé dibujar, pero lo que más me hace sentir bien haciendo es esto. ¿Sabes? Es dibujar como dibujaba al principio, con libertad, sin ponerme pautas, sin pensar en la perfección, que es lo que hacemos cuando somos niños, no tenemos parámetros. Y bueno, a ver. Por ejemplo, a ver. Me meto mucho con la poli, de verdad. Luego hablo de las brujas, ¿no? Porque siempre las brujas han sido pues, estigmatizadas y realmente pues, no, eran mujeres bastante sabias. Y todo desde sí, un estilo que parece muy friendly, que yo le llamo el anarco kawaii, ¿no? Porque mi influencia es el kawaii. Y claro, entonces, por ejemplo, aquí hablo del feminismo. Pero creo que un feminismo idóneo, bueno, yo no sé, no encuentro la palabra perfecta, tiene que ser un feminismo que incluya el de todas, ¿no? Las mujeres y otras especies. Y bueno, tengo algún vídeo mío en internet que es bastante antiguito, de lo que hablo un poco de la historia de cómo empecé, que con buscar vegan bunnies lo pueden encontrar, y es bastante antiguo, en ese momento aún pisaba graffiti, que no, ahora no lo hago porque pinto graffiti, pisaba con pastas, ¿no? Con pósters y todo esto, que fue lo que me inició en la calle. Y bueno, a ver, vamos a ir por ahí. Y bueno, a raíz de la calle conocí a Malicia, que es una grafitera bastante... conocida, bastante cañera en la ciudad de Barcelona, y unimos fuerzas y empezamos a pintar un montón juntas. Muy gracioso porque en ese entonces pues yo pintaba los conejitos de este corte, porque iba sola siempre, no me acompañaba a nadie, y cuando la conocí ella me dijo, pues vente a pintar un día conmigo. Fuimos a pintar y fue muy gracioso porque ella me veía pintando con los conejitos y ella pintaba letras, ¿no? Y me dijo, guau, yo empecé pintando pues muñecas, pero me juntaba con un montón de chicos y me decían, ay, ¿qué has pintado esa muñeca? Y no sé qué, no sé cuántos. Y pues adaptó las letras y ponía un par de muñequitos y no sé qué. Cuando nos juntamos, pues ella me inspiró a hacer grafitis más grandes, o sea, a coger una persiana y toda mía y empoderarme de ella. Y yo le di la libertad otra vez de que se apropiara de sus muñecos, o sea, muñecos, ¿no? Que sigue siendo graffiti. Sí, es vandálico, sigue siendo graffiti. Y nos unimos y lo de Hate Lover salió en plan de coña, con unas amigas, queríamos hacer un blog y meternos con todo el mundo, de plan de
¿no? De hablar de graffiti, no sé qué, no sé cuántos, y se convirtió sin querer como una crew. No sé cómo, se convirtió en una crew. No hicimos nada de lo que habíamos planeado hacer como hate lovers, terminamos pintando y luego pues conocimos más chicas, bueno, que ya eran amigas de entre nosotras, nos unimos, sí que hacemos murales, es verdad, nos ¿cómo se dice? Estoy complicado de entender. No, un poco corte, pero bueno. Yo es lo que les digo, soy bastante política, Mari también. Entonces, pues nuestra inspiración es eso, ¿no? Nuestra inspiración es cosas que pasan. Algunas de las otras chicas, pues se puede decir que no son políticas en el sentido de que lo demuestran, pero ya con el simple hecho de coger una lata, empoderarse o ser tatuadoras, ¿no? Porque también en el ámbito del tatuaje también ha sido dominado mucho por el género masculino, que muchas de ellas son tatuadoras y tenemos una fotógrafa que es la que hace los vídeos, que es espectacular. Y bueno, entonces es una mezcla de grafiteras que hacen diferentes cosas, que están empoderadas y mola mucho que tengamos una serie de cosas que también han sido invisibilizadas dentro del arte o la cultura. Y bueno, Hate Lovers también intentamos como dar visibilidad a chicas también que son grafiteras o que hacen arte urbano o activismo, y vamos colgando cosas de algunas de ellas y bueno, para que si es que en algún momento quieren entrar en la página, pues van a tener información de más chicas. Y también, bueno, hicimos unos vídeos de graffiti que ahora se los quiero enseñar. Bueno, les enseño uno de momento, si les gusta.
Con las chicas, hay más chicas alrededor del mundo, bueno, de Argentina, me parece que Bulgaria también, la verdad es que Mali, que es una de las grafiteras que más ha pintado tres en la ciudad de Barcelona, pues tiene contacto, hemos tenido contacto con ellas, les dijo si querían colaborar con nosotras y estaban encantadas. Y bueno, realmente también en el graffiti de calle se siente, en el graffiti vandálico, bueno, o el graffiti ya es vandálico, ¿no? En el graffiti se siente esa, ¿no?, desigualdad de que hay menos chicas pintando pues trenes, hay menos chicas pintando calle, o inclusive a mí, que el otro día antes de venir salí a pintar y lo hablábamos con dos de las compañeras y decíamos, ¿no?, este estigma de que yo pinto un conejito y tal, y lo ven como que no es graffiti porque es un conejito, es más visual, de todo esto, o es un conejito, soy una chica. Y claro, nunca había tenido esa percepción, pero sí, es un conejito y es una chica. Ay, qué cute, es un conejito. Y es como, no, o sea, sí es cute, pero te recibo el mismo multón que tú, he estado en casa en arresto domiciliario como tú, no quites, o sea, lo que yo haga porque sea mujer o porque es bonito o porque, bueno, por distintas cosas, ¿no? Entonces, realmente, pues empezó ella con los primeros vídeos de I'm Sorry Mama, que es como se llaman los vídeos de graffiti que hacemos, I'm Sorry Mama, porque nuestras mamás no están muy felices. bueno. Aunque la tuya guarda todas las veces que se sigue el periódico, ¿no? Sí. Entonces, es eso, no están como demasiado contentas, pero bueno. Entonces, eso, ella empezó con los primeros, luego cuando ya entré yo nos unimos fuerzas y empezamos a hacer más vídeos y más cosas y también... quieras o no, el amor al graffiti nos ha hecho tener amor a... O sea, también somos... Bueno, es que la palabra artista me abruma, ¿no? Pero sí, hago intervenciones que pueden ser artísticas. Mi trasfondo es bastante político, pero también hay momentos en que solo pinto pues, a mi gato, ¿no? O cosas de estas, porque para mí sigue siendo... El hecho de que una persona que tiene un trasfondo político o un trasfondo antiespecista, feminista, y ya pueda plasmar algo en una pared, pues ya es un... ¿no? Es, porque muchas veces me dicen, oye, pero este conejito que has pintado no dice nada, que normalmente a veces pongo, pues, ¿no? Fuck politics o algunas cosas de estas, y a veces no, y ya yo les digo que solo el hecho de que esté ahí ya es un acto político para mí. O un acto de rebelión, o un acto de, ¿no?, de, no sé cómo llamarlo. Y bueno, tenemos más vídeos, están en el YouTube, que es el I'm Sorry Mama 1, el I'm Sorry Mama 2, y bueno, y el último que es el I'm Sorry Mama 3. Y no sé si quieren preguntar, o si... Si quieren conocer un poco más, o que les explique un poco más, si quieren ver algo más visual. ¿Alguna pregunta por ahí?
Pues Fago Chegoumaout, esta semana de Mind Susto compartía malicia en redes sociales, que creo que... Si lo podemos poner ahí. Podemos poner, no sé, creo. Sí, Mariñal. Que a verdade que, bueno, viña tal cual o pelo para falar no festival, de feito vai ser un dos temas que intentaremos falar, non? Que, bueno, se ve o texto, así está aquí, non? E o texto un pouco que puso hoy observando fotos, recuerdo esta en especial con mucho cariño, cuando estando embarazada seguía pintando bastante. Bajé el ritmo, obvio, pero para mí el graffiti siempre ha sido una pasión muy fuerte por la cual he luchado. Me daba igual tener dinero o no, los inters que hacíamos eran de pobres y todo lo que teníamos lo guardábamos para pintura. Si teníamos algo de dinero era solo para graffiti, viajar y pintar, punto. Cuando estaba embarazada igualmente seguía, con mucho cuidado por supuesto, y por suerte nunca pasó nada y mi hija está perfecta. Aunque una vez me caí por la calle como un bombo de 8 meses por la lluvia y pensé, todo el embarazo haciendo las mil y una y me tengo que caer en la esquina debajo de mi casa por el suelo mojado. Lloré de impotencia, pero a la vez me di cuenta que nunca debes de dejar de hacer lo que te motiva, porque siempre puede pasar cualquier otra cosa y no estará en tus manos. Y adaptarás la situación a cada momento de tu vida. La maternidad me ha hecho renunciar de ir a cazar sistemas como antes, pero alguna vez caí a alguno, así que he ganado. Al menos para mí tengo una especial a mi lado, en mi ciudad, siempre que puedo hago algo, y esto es algo que nadie me quitará nunca. Por eso animo a todas las mujeres que no dejen de pintar, que aunque a veces cueste salir, vida solo hay una. También tengo un grupo de amigas que si no es una, es otra, que salen a pintar y gracias a ellas una se anima más, que es de Hate Lovers. Entonces, bueno, pues nada, si nos podías contar un poco sobre esta experiencia en la que tú estuviste a su lado, también lo que hablábamos un poco a mediodía sobre cómo muchas veces la presión de la edad, ¿no? De que los polis cuando te pillan, aún por encima de que eres una mujer, ya no eres una mujer tan joven para hacer estas cosas, ¿no? Si eres hijos o no sé qué, ¿sabes? El comentario. Bueno, sí, a ver, con ella, sí, el embarazo lo he vivido desde el primer momento, desde que quedó embarazada, que fue como, ¿what? Que me acuerdo que dijimos, ¡oh! ¡Mierda! Ahora te has dejado de pintar, o ¿qué deseamos? No sé qué. Fue muy colectivo, ¿sabes? Entre nosotras y bueno, nunca dejo de pintar. Esta foto fue de un viaje que hicimos a Francia, las dos, con más gente. Sí que era un lugar que estaba bastante fácil, entonces, ¿no? Digamos, o sea, no corrimos ningún riesgo, vimos que no podía, ella no iba a correr ningún riesgo, es decir, no tuvimos que saltar un vallón que dices, ¿qué te pasa, loca? No, o sea, fuimos con cuidado, se tomaron todas las precauciones, fue su pareja, que también es una persona que pinta sistemas. Entonces, o sea, miramos súper bien que todo estuviera muy cuidado. Y bueno, ese día pues llegamos a las tantas de la mañana, a la madrugada, y nos fuimos cuando ya había salido el sol. O sea, nos pasamos como niños pequeños. Pintamos, ella pudo pintar todo lo que quiso, lo disfrutó mucho, porque era eso, ¿no? En el embarazo ella se veía como, no puedo hacer todo lo que quiero, entonces pues buscábamos cosas como, entre comillas, más fáciles, que no poníamos en riesgo, y pasaba mucho que una vez colgamos una foto en la que ella estaba pintando un graffiti, estaba embarazada, y recibimos un montón de críticas, y muchas masculinas, que decían, pero cómo pintas, que le haces daño al bebé, que no sé qué, que no sé cuántos, y nosotras éramos como, nos reímos un poco porque realmente hemos tomado todas las precauciones, ella tomó todas las precauciones, una persona muy responsable, y me acuerdo que estábamos juntas en casa y dijo, pero es que si salir a la calle y hay que respirar el aire que respiramos es tóxico. Si eso no le va a hacer mal a mi hijo. Y ella siempre pintó con máscara, redució mucho el graffiti, pero fue cierto que le pasaron cosas que no, que como la caída, ¿no? Que fue un poco cuidado todo el tiempo de cosas que me han dicho que no las haga.
Y claro, no las hacía por el tema este de cuidarse, pero puede pasar cualquier cosa, ¿no? En cualquier momento. Entonces, y también mucha gente de desmadre, o cuando pintamos, pues la policía. Pero qué edad tienes, pero qué haces, debería estar en tu casa, no sé qué, debería estar haciendo esto. La cena, ¿no? Un poco. Y ya tienes una hija. Y claro, ella era como, ajá, igual que yo, ¿no? Que sí, sí, no, hagan bien, perfecto. Yo le comentaba a ella que cuando hablábamos por teléfono, cuando venía al festival aquí, que me dijo, sí, queremos un poco visibilizar lo que es, ¿no? El machismo, lo que se vive dentro del graffiti. Y yo le decía, es que creo que no he tenido ninguna experiencia así que me marcara, ¿no? Pero sí que es verdad que luego analizando dentro del mundo del graffiti, sí, exacto, sí. O sea, hay mucho machismo, muchísimo. O sea, dentro, desde que ya en los grupos pues hay una chica nada más, o no hay chicas directamente, entonces pues nos hicimos nuestro grupo de graffiti y aquí no entra ningún chico. Todo. Mali montó un festival que era solo de chicas, muchas veces me dijeron, pero ¿por qué solo chicas? ¿Por qué no un chico? Bueno, porque no tenemos nuestros espacios de seguridad para nosotras. Cuando en un momento sea todo igualitario, pues ya abriremos las puertas también a los chicos. Pero en este momento nosotros nos estamos creando nuestros espacios seguros para nosotras, donde solo estemos nosotras. Y bienvenidos a acompañar, bienvenidos sean todos y más que encantadas, pero nos vamos a empoderar porque somos grafiteras, existimos más mujeres de las que se piensa, pintamos, cogemos una lata, cada una tiene su técnica, te guste o no, y te parezca al nivel que tú creas que te va a tener porque tu flow es mucho mejor que el mío, pues no. Igual yo me hago un trazo con Parkinson porque tengo problemas con la mano, pero a mí me flipa mi trazo y yo estoy súper encantada de lo que hago. Entonces, son nuestros espacios, hemos creado un espacio de seguridad y nosotros somos nuestra crew. Y también tenemos mucho contacto con Sani, que es la que hizo el vídeo de Girl Power, que es otra chica con la que hemos pintado en diferentes países. Y nos hemos ido solas, las tres. No nos lleva ningún chico. Ningún chico nos ha enseñado la entrada de cómo hacerlo. Ningún chico nos ha abierto la puerta. Es verdad que muchas veces nos han acompañado. Yo he ido, algunas chicas han ido, yo muy pocas, porque sí, que no soy aquí la primera del año. Ni mucho menos, no quiero apoderarme de algo que no soy. Pero las cosas que hemos hecho, las hemos hecho solas. Hemos preparado varias solas. Que muchos chicos son como, wow. Y en ese momento dices, wow, qué chévere, ¿no? Que nos admiren, pero luego digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué te impresiona de que yo pueda trepar una valla? ¿Por qué te impresiona de que yo pueda marcarme un hall car? O sea, te impresiona que al principio lo ves con, como, qué chévere, ¿no? Que me admiren, que me tengan ahí, pero luego dices, te impresionan otras personas, pero una chica más. ¿No? Y ahí te das cuenta que todavía existe la diferencia, que todavía nos diferenciamos mucho de ellos, de que nos ven y dicen, wow, pues, y es chica. A mí me pensaban que era un chico, porque como no sabía ni que en ningún lado, pensaban que era un chico primero. ¿Y cuántas son? ¿Cuántos son? Porque yo tengo el nombre en plural. Porque pinté mucho y pensaban que era un montón de gente, que había, ¿sabes?, pintado un montón de la ciudad. Y les decía, soy yo, soy una. Entonces, no sé, yo creo que, y también existe mucho en el graffiti de que la mujer se cosifica, las ponen frente a los trenes, en tanga, ¿no? Las ponen así con la lata, o chupando la lata, y nosotras nos enervaba eso, porque decíamos, es que no somos eso, no, es que yo no me pongo en un tren. No, o sea, no lo hago, o sea, no lo voy a hacer. Tal vez sí hay chicas que lo hagan y es su decisión y perfectamente respetable, pero que no venga un chico que publique esta foto y la sexualice y la manipule y no. O sea, no te voy a dejar que lo hagas porque no me da la gana y porque no representa, porque yo no cojo tu foto y te hago lamer una lata y te pongo de rodillas, ¿sabes? Con un pasamontañas. Y eres el más guapo de todos. Es que a mí una foto de un chico en pasamontañas arrodillado chupando una lata, digo, vale, no te entiendo. Pero pones una chica así y todos son como, ¡buah, tío, la más grafitera de todas! Y no sé qué. Y el escote, planos de escote,
¿sabes? Cosas de estas. Y ves en nuestro vídeo que nosotras somos las que menos salimos. O sea, salen nuestras aventuras, las tonterías que hacemos cuando pintamos, lo que pintamos. Y entonces, claro, ves que todavía nos cosifican. Ves que todavía somos, wow, la chica de la crew. Hay una chica de la crew. Somos todavía, pues, wow, esta chica pues es chica y pinta conejitos. Y también el comentario típico, ¿no? De, síguela, está buena y es grafitera. Vale, sígueme. No sé si está buena, pero no sé si me ha pasado a mí, pero le ha pasado a muchas chicas. De síguela en su Instagram, está buena, pinta con ella. Conócela. O el te has follado a todos los grafiteros. Y no, tú te has follado a la grafitera, te has follado a ti. O sea, ¿sabes? O sea, porque todavía existe la novia de... Esa también es otra. La novia de no sé cuántos que firma tantos. Entonces es como... Todavía eres la novia del grafitero. ¿Sabes? En plan de... Y... La toyaca, no sé, cosas de esas que es como... Como que todavía somos la acompañante de los grafiteros. Y yo no lo... te juro, a veces no lo he visto, pero es que ha sido antes de venir, la noche antes de venir, que nos sentamos y nos pusimos a hablar un montón de cosas y era como, es que sí, todavía lo vivimos y fue por un motivo que formamos el grupo y son cosas que pasan cotidianamente. Los body painting, ¿no? Que salen en las páginas de graffiti, pues la chica ahí con el todo pintado. Y yo le decía a un amigo mío que está todo cacho, le decía, déjame pintarte por favor para hacer, ¿sabes? Para hacer una cosa así como... Y mi amigo, ya, pero luego era como, ah, no lo quiero. ¿Sabes? Ese plan de, no. Pero lo no, bien. Dame una pared, ¿sabes? Dame otra cosa. A mí esto, si quiero hacer body painting, pues ya lo haré, pero no me motiva. Entonces, no sé si realmente lo cogen como lienzo y lo ven desde la perspectiva artística de no sé qué, pero creo, yo en dentro mío siento que no. Siento que muchos hombres pintan a sus novias o a una chica y la sacan a foto y la rulan por todo internet. Pues no, porque el ego de grafitero inclusive yo, que a veces digo no, y luego tengo que pintar que se come un montón y todo el mundo lo va a ver, no sé qué, y luego soy como mierda, soy nomás. Pero bueno, el ego este existe, ¿no? Entonces, pues ves que rulan y claro, las chicas también que están con chicos así dicen, ah, qué chévere, no estoy con un chico que pinta un montón y lo quieren y no se dan cuenta de, ¿no? El círculo también en que nos metemos. Es verdad que lo dejan hacer, que no es algo forzado, está claro que ninguna de nosotras hace forzada. Pero sí que sigo teniendo un tipo de rechazo hacia estas cosas, ¿no? De, no sé, el nombre de un chico adulto, ¿no? Aquí en el pecho, con el... Entonces, por eso en nuestra página decidimos que no iba a haber ningún tipo de imagen que sexualizara a las chicas. Entonces, solo se ve chicas en acción, ¿no? Que es lo que es, o sea, personas que pues están pintando un graffiti, que... Esto fue la noche. Sí. Llego muy cansada, vengan, porque la noche anterior tiene una costumbre, ¿no? Me contaba, de salir antes de los viajes. Parece que me y fuera... Y se iba a ir temprano para cama, pero... Parece que me fuera a morir y antes de irme de viaje se me ocurre hacer todo lo que no he hecho en toda la semana. Y me da cuenta que se ha vuelto una tradición con Mali, que salimos a pintar y bueno, nos autoengañamos diciendo vamos temprano, lleva dos latas y un par de pompas y nos vamos a casa. 4:30 de la mañana ya me dices tú quién estaba en su casa temprano y quién se ha hecho dos pompas. No. Entonces, que ha sido la noche que antes de venir que les contaba, ¿no? Que yo les decía un poco a los señores que voy a hablar un poco de todo esto que hemos vivido nosotras, pero no me acuerdo de ninguna cosa en particular que me ha pasado con chicos. Y claro, Mari me decía, oye, pero Ale, ¿y esto que te ha pasado, lo que te han dicho por lo que pintas conejitos, o te acuerdas las cosas que hemos visto? Y claro, empezar a recapitular todo, que es eso, ¿no? Que a veces estamos tan normalizados
tan normalizadas dentro de graffiti que no lo sentimos como una agresión, ¿no? Como no es algo agresivo, bueno, ya está, no pasa nada. Pero sí que es algo muy extraño porque, ya te digo, o sea, el ímpetu de... Al principio cuando yo hacía cosas no andaba con nadie, andaba sola. Y muchos chicos me escribían, muchísimos, solo eran chicos. Quiero pintar contigo, no sé qué, no sé cuántos, y yo, vale. Y luego pues parece que ¿no? Que, no sé, que tienen como... No sé cómo explicarlo, es muy raro, parece que parece el algo raro, ¿no? El... ¡Wow! Una tía que pinta. Y se ha salido con ella, no salí con ella, ¿no? Y pintar a un poco el jardín, como un gorilaos. Entonces, no sé, en nuestra zona de confort, para Mal y para mí es que lovers. Porque también el no hate love ha sido porque realmente el mundo se gira entre el amor y el odio, ¿no? Y el graffiti también genera esto, o genera amor o genera odio, porque hay quienes lo quieren y hay quienes ven un tren y dicen, desgraciados, y hay quienes ven un tren y dicen, guau, qué bonito, ¿no? Entonces, pues, y porque el amor y el odio mueven el mundo, entonces, y porque somos un poco hate love, o sea, tenemos un lado muy hater y tenemos un lado muy love, que se nota. Y bueno, es un poco la historia que tenemos y si quieren siempre tienen las redes sociales que van a ver cosas que hacemos, así que no vamos a publicarlas. El hecho de que pintemos graffiti no significa que no nos guste hacer otro tipo de actividades como el muralismo, no, porque también dentro del graffiti es como pintar murales. No le admitieron, de tal. Y no es del todo cierto. Y bueno, pues que si quieren conocernos, yo estoy encantada de que nos escriban al Instagram o al mail. Y bueno, intentaré contestar porque lo llevo un poco yo y somos dos y tenemos como miles de cosas. Pero si es técnica, si es, oye, ¿dónde compro las latas? Quiero empezar, ¿sabes? No tengo a ningún grupo de... Entonces podemos un poco ayudarlas. Es verdad que últimamente sí que hemos... van como muy con nosotras, pero yo siempre animo. Yo empecé a pintar sola, les digo así. Empecé a poner cosas en la calle sola, empecé a pintar sola, se puede. Y luego te vas abriendo puertas, vas conociendo más chicas. Se puede pintar sola, se puede. Sí, hay que tener cuidado de la poli, pero se puede pintar sola. Y bueno, y estoy aquí, mañana doy un taller más que lo hemos dado el miércoles, que sin creer hemos creado una campañita, que espero que crezca, a raíz de nuestro amigo Daniel, que pues decidió terminar una de las intervenciones de un violador, ¿no? Que es una, que ya, bueno, se ha hecho viral lo que empezaron las chicas de Tecla en Chile, se ha hecho viral y las chicas aquí lo hicieron y bueno, un astuto decidió hacer el comentario de ahora hacer la cena, ¿no? Entonces, eso ha sido como el detonante para mí, para decir, ya está, te vamos a dedicar el taller de guerrilla de ahí. Es que ya está, lo tenemos claro. Entonces hemos empezado con hacer pegatinas, con esto, hemos creado el hashtag, ¿cómo es en...? Sí, vais a hacer la cena. Vais a hacer la cena, sí, que es un poco voy a hacer la cena y que cada una hace un dibujo como muy cañero y metiéndose con él. Entonces los invito a participar si quieren, lo pueden encontrar en Instagram, pueden hacer un dibujo, pueden hacer lo que quieran. Si quieren ponerlo en la calle, perfecto, no pisen graffiti, por favor, hay un montón de lugares para ponerlo, pegatinas, lo que sea. Si me quieren preguntar de qué se trata, les enseño un poco, ¿sabes? Que bueno, lo he colgado en las historias, he hecho un destacado del fest. Y si quieren pues preguntarme qué papel usas para hacer esto, yo encantada de la vida. También me encantaría comentarles una cosa, que lo había dicho en el taller ayer, que si tienen ganas de hacer cosas en la calle, que absolutamente nada los detenga. Si tienen desconocimiento, no importa.
es lo mejor. Y prueben con papeles, con técnicas, equivóquense. Todo esto es un aprendizaje que ningún profesor se les va a dar. Los profesores están muy estructurados. A mí me estructuró el profesor y llevo años tratando de quitarme todo lo que me enseñó. ¿Verdad? Sí que sí puedo aprender. Yo por eso creo que tengo un cierto rechazo a aprender técnicas así, pero creo que ahora como he evolucionado me encantaría aprender. Si todas ustedes aquí tienen muchas ganas, da igual edad, yo tengo 40 años. Me cuesta asimilar, a veces estoy como, hijos, responsabilidad, estoy aquí, punky, anarca, Dios, me voy a quedar sola, mi gato, me empiezan todas las crisis existenciales del mundo, pero luego digo, no, estoy divina de la vida, me salgo hasta las 5 de la mañana, sigo pintando y lo voy a hacer hasta que tenga 80 años. Y si puedo motivar a las mujeres de 80 años a hacerlo, que eso me ha encantado, es que lo voy a hacer. Porque me verán en silla de ruedas o en lo que me tengan que ver, pero seguiré con lo que tengan que hacer, pero no voy a parar, no va a haber cosa que me detenga, al menos que sea muy grave, pero no lo voy a hacer. No quiero parar, no quiero que el estigma de la edad, el estigma de la mujer, el estigma de las responsabilidades que tenemos que tener, pare a absolutamente a nadie y sobre todo los bloqueos mentales. Yo los tuve, no hubo nadie que me ayudara, ninguna persona que me escribí me dijo cómo pegar un paste-up, que era como, te estoy diciendo cómo pegar un paste-up, qué pegamento usas. Entonces, si necesitan esa información, yo estoy más que encantada de darles. Si no lo contesto rápido, es porque a veces tengo problemas de salud, no puedo estar todo el día contestando porque me agoto, pero yo eso, les ofrezco mi ayuda, ¿cómo dice? De información de lo que yo pueda dar, de la experiencia que tengo, de la que he vivido, y de lo que sé, de lo que he aprendido. Entonces, pues nada. Y un fuerte aplauso. Y ya está. No sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta. Megan, ya vuelve a su sitio. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta, se la podéis hacer por privado o aquí, ¿eh? Sí. Ese pila. Sí, sí, además empezó pintando conejos por el conejo y ahora también pinta gatos por su gato, o sea. Bueno, si no, ya pasamos al siguiente punto, que es un poco la mesa redonda, que no tenemos ni mesa ni va a ser redonda. Convidamos además a todas las artistas do festival, a dúas artistas galegas, porque queríamos que tamén houbera representación galega, aínda que sea un traballo que levamos facendo tamén durante o Elas tamén pinta. Temos con nos a Iria Fafián, que é ilustradora e muralista, coñecida por moitos nomes no eido do graffiti. Estudiou Belas Artes en Pontevedra, Altea e Angulén, e posteriormente especializouse no eido do debuxo e das artes gráficas, mantendo un estilo totalmente diferenciado segundo a súa linguaxe, estética intimista, que adoita caracterizar as súas obras no campo da ilustración e do debuxo, que dá paso a un universo de personaxes bizarros e mundos oníricos con reminiscencias no do mundo do graffiti e máis no graffiti propiamente dito, non? Por outra banda, Lupita Hart, que é o pseudónimo ou alter ego desta muller que nos acompaña aquí, artista multidisciplinar e irreverente, poética, poeta e artista viguesa, tamén formada en Belas Artes, con especialización de posgrado en arte contemporánea de investigación e creación. Logo podemos falar da formación académica en Galicia, e que utiliza pois, desde as fotografías, a serigrafía, o graffiti, o seu propio corpo, e creo que calquera cousa que se lle poña por diante. Entonces, si vos parece, empezamos por bolas dúas para que nos presentedes brevemente o vosso traballo. Logo xa sigo convidando a non mesa as artistas do festa. ¿Quieres comenzar tú? No, quita tú, que ya tienes un puesto atrás. Bueno, es muy breve. Bueno, yo a mí,
ilustración e do mural. Vou falar un pouco dos inicios, tanto de... Está en buen rato. O inicio de... Bueno, para mí de mucho sempre estivo aí. Entón, para calquera mural ou calquera historia, sempre tiro do debuxo e dos cuadernos que teño. Bueno, aquí hai algún exemplo de páxinas. Sí, pasa. Bueno, eu empecé pintando na rúa, graffiti, en sitios pois, máis ou menos legais, ou ata que decidín bueno, ir a sitios abandonados, porque quería pintar máis tranquila e máis relaxada e poder profundizar na técnica do spray, que gustame moito. Ainda que, bueno, agora teño unhas dúbidas con o que implica. E, bueno, aí fun pulindo un pouco que o universo a nivel de o que podo facer nesa técnica en concreto. Bueno, aquí teño unha serie de imaxes de o que o máis técnica spray o que se pode considerar grafite ou non polo tema da legalidade ou do espacio no que se pinta, non? E pouco a pouco fun introducíndome sin querer por cousas da vida no mundo do muralismo, en parte a discriminación positiva de ser rapaza que está pintando na rúa. Bueno, puxéronse en contacto comigo para o Desordes do 2014. Bueno, o Desordes é un festival que faise aquí de muralismo. Este xa está pouco pasado. Así fun, pois, empezando un pouco a pintar paredes máis grandes, a desarrollar outro tipo de imaginario, porque, non sei, gusta moito investigar gráficamente, entón, gusta cambiar de estilo e probar cousas. E o que fago en grafiti ou en mural, pois, non ten nada que ver co que podo facer en ilustración, polo menos, non sei, eu a veces penso que teño múltiple personalidade en estes casos. Este muro, por exemplo, sí que me gustaría destacar que este foi en Francia, e cando cheguei o muro estaba, era unha fachada increíble, tiña moitísimas texturas. Eu tiña 15 días para pintalo, dos cales 9 estiven arreglando o muro a base de llana, cemento, aprendí moitísimo, o que pasa que chegou o 9º día, enfadeime co tipo, dixenlle non vou pintar, estou agotada, non podo. Entón, bueno, púxose as pilas, rematou o muro que non podía ser, entón tiven que facelo en 4 días, pero aprendí moitísimo, eso sí, a base de, bueno, de estar ali, tiña axuda, evidentemente, este era un proxecto moi guapo nun barrio de París, entón sempre había alguén ou que viña a axudarme, moitos obreros que estaban ali conmigo, carpinteiros ou xente que me traía comida, non sei, foi un proxecto moi bonito, ainda que, bueno, para mí foi un pouco crítico de dicir, teño isto aquí 15 días, non me estou facendo algo que eu non estou especializada en arreglar paredes, entón, bueno, agora un pouco, sí. bueno, e así, pois, foi unha cousa tras outra, non sei, interesante o enfrentarse a unha parede sendo, pois, dunha escala moito inferior, non? O que implica tamén o como utilizar o corpo a hora de pintar, que iso foi algo que fun descubrindo tamén, tanto a nivel de o que podes abarcar como a nivel de como coidarse a hora de pintar. As lesións que podes sufrir co tempo de facer unha técnica pois, un pouco brusca ou se tens que estar moitas horas, pinzamentos de cervicais, bueno, en fin. Cousas varias. Bueno, sí, estes son así exemplos de murais, de diferentes técnicas, que a veces interesame máis o tema do pincel, igual por unificar gráficamente estilos. Este foi o último proxecto que fixen, as fotos, bueno, non sei se se verán moi ben, teño moi pouca calidade porque este foi no Centro Penitenciario da Lama. Foi un proxecto bastante potente a nivel de emocional e de participar con presas, estamos no módulo de mulleras. E bueno, contei coa súa axuda, por exemplo, toda a parte de abaixo, a fixeron elas, as palabras as escolleron elas, como palabras que las relacionaban o que simbolizaba a imaxe, non? De dúas mulleres espalda con espalda, facendo un pouco de apoio. E foi moi intenso ver como cambiou a súa relación conmigo, que a mí cheguei o primeiro día, de fora, coa miña libertade de privilexios de persona que non está na arte, e había como certa hostilidade, non moita, evidentemente, que logo, ao paso dos días, fuise suprimindo. Ao final estaban
allí conmigo súper tranquilas, pintando alguna que non pintou nunca, descubriu que lle encantaba, que lle relaxaba moito, que as cohesionaba e baixaba o nivel de agresividade entre elas, non sei, foi moi bonito ese nivel. Bueno, logo, claro, toda a dureza que ten estar, pois, ti estás fora, pero elas están aí, e bueno, escoitas algo das súas historias, non queres preguntar moito. A ese nivel estoy moi ben. E para terminar, quería simplemente faceros chegar este mini cómic. É formato fanzine, entón a lectura de arriba a baixo, así. É un pouco, pues, unha anécdota que tamén comentou Vega Muni, de algo que pasa moito cando eres rapaz, estás pintando na rúa, ¿no? En plan, bueno, como vos dixer que... E eu te desmollo. A seguinte página. En fin, o típico de estás pintando na rúa, oh, isto lo has hecho tú, en plan, no, teño un séquito de nanos invisibles que están aquí, o estou mirando como pinta, no, en plan, non sei, esa pregunta, por desgracia, atopei moitas veces, ou tanto de si tens que montar un andamio, oh, pero sabes facer, joder, é que como un puto un andamio, vamos a ver, non, hai que ter un pouco de forza, si tes axuda, equilibras mellor, pero non sei, é como algo un pouco ofensivo, non? Que xa dúbidas de que ti podas estar facendo algo, xa se xa polo tamaño, pola técnica ou por lo que sexa, vamos, non sei. Entón, bueno, fixen esto aí un pouco para simbolizar a situación de que me los como. Bueno, en fin, eso. Moitas gracias, Silvia. A vos. Lupita. Todos teus. Sí, busco bueno, algo... Vale. Si bueno, queres, si no, apelo. El Instagram lo tengo cerrado, pero no sé si igual buscando en internet de alguna imagen o así. Es que no traje presentación en la vida, así. Bueno, pues yo soy Lupita Haas, soy artista multidisciplinar, también como hablaba ella. En mi trabajo artístico, pues... digamos que trabajo con muchas técnicas, sobre todo con el tema del autorretrato, la fotografía y así, pero bueno, en lo que concierne al tema de este festival hablaré de la faceta más de urbano. Yo me identifico también dentro del graffiti, el graffiti de calle, el ilegal, el vandal, y bueno, os cuento un poco para contextualizar. No, ese es. Bueno, os cuento un poco para contextualizar. Yo empecé pintando graffiti hace pues unos 4 o 5 años. Empecé haciendo letras y lo típico, en plan, me identifico mucho también con lo que decías tú, con lo que dice ella. Yo era la única chica dentro de ese contexto de ir a pintar de la calle. Una vez que empiezas a pintar, empiezas a conocer a más gente del mundo, digamos que de esa subcultura. Y bueno, al final te vas dando cuenta que estás en un territorio que es muy masculino, donde domina mucho el tema de la territorialidad, al final ese tema del ego anónimo, de marcar con tu nombre, tu nombre, tu nombre. Y bueno, digamos que un poco cansada de esta situación, de ser la novia de... la chica que pinta, la no sé qué, pues empecé a cambiar mi nombre, mi alias, Lupa, por mi coña, por la imagen de mi coña. Un poco en reivindicación a mí misma, a estar en ese mundo que era de una territorialidad masculina increíble, pues al final fue mi coña, te lo comes. Y empecé bueno, pues a hacer ese tipo de reivindicación de... sobre todo, bueno, para mí y en el mundo donde me encontraba. Y... pues, sí, ahí está. Nada, bueno, a ver, paralelamente a eso, yo trabajo mucho, en mi trabajo artístico trabajo con los conceptos de identidad y de feminidad, que sobre todo para mí la feminidad es una construcción social, y también el tema de poner la imagen de un coño en la calle, de descontextualizarlo de su imagen habitual, surgió en la lectura de un libro que se llama Vulva, la revelación del sexo invisible,
donde el libro empezaba con un pequeño test que le hacían a una serie de mujeres de diferentes edades, de diferentes profesiones, en el que consistía, la prueba consistía en hacer unos genitales masculinos y unos genitales femeninos, esquemáticamente. Y el resultado de la prueba es que absolutamente todas sabían hacer un genital masculino, pero ninguna de ellas sabía hacer un genital femenino. Entonces, bueno, a raíz de todo esto, de mi trabajo y tal, pues fue como, quedó como todo muy englobado y dije, pues voy a empezar a hacer esto. Y bueno, y básicamente lo que puedo explicar de mi trabajo de calle es eso. Luego, en mi trabajo artístico también trabajo mucho con el tema de la identidad, el autorretrato, el graffiti en el tema de la identidad, pues me parece se me fue el hilo, perdón. Bueno, digamos que para mí es muy importante el tema del graffiti, ese tema de la territorialidad en cuestión de la identidad, con los aspectos de mi trabajo artístico, digamos, pues más institucionalizado, ¿no? Que yo siempre separo esas dos vertientes, pero bueno, no sé qué más contaros de mi trabajo de calle. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis añadir algo. Se hizo la luz. Sí, porque bueno. Si os parece, podemos pedirle también a Lina y a Nati que. ¿O quieres seguir, no? No, para nada. No, que suban ellas también y seguimos ahí, ya empezamos un poco el debate porque igual nos estábamos quedando ya. Sí, era, yo ya lo estaba alargando demasiado. No, pero ya te veo que ya estás con preguntas de la gente y entonces. Ah, perdón. No, qué raro, perdón, nada. Tenemos aquí con nosotros también a Dúo Amazonas, que venen directas do muro, a Lorena Cosba, que ven directa a la residencia de Cuarto Pesigo también. Puedes subir, Lorena, tú también. Movemos una silla rápido que estamos en. Creo que Andrea a perdimos, literalmente. Fue a ducharse a casa e ainda non chegou. O sea que. Sí. Non colle o teléfono directamente, o sea que estamos un pouco preocupadas, pero disimulamos. Dúo Amazonas. Son Lina e Nati. Al revés. Sí. No, bueno, pero eso no me está puesta hablando chuleta, ¿eh? Lina y Nati. Ahora sí. Vale. Que, bueno, son las dos artistas y activistas también. Emprego pincel como herramienta de incidencia política y construcción de vínculos comunitarios en las ruas. Su trabajo es muy interesante, además, por ir alendo do individualismo artístico. Lina, ademais, pois, é especializada en cuestións de xénero, fixo a súa investigación sobre muralismo e feminismo en Latinoamérica. Lorena Cosba, que tamén é convidada do festival, Dúo, está pintando en Luou, perdón, no Concello de Teo. Podedes velas hasta o domingo, no túnel que comunica malamente el Luou e Sollans. O de velas depende da hora, porque non nos puseron luces e estábamos un pouco a oscuras. Incidencias aí de novata, sí. Lorena está traballando en Matadoiro Compostela con unha instalación que esperemos que estará moi pronto ali no espacio. É fotógrafa de formación de profesión, porque tamén queríamos que hubiera variedade, inda que traballa moito tamén na arte da rúa. Lorena Capdevila, de nome real, pero coñecida por todos como Lorena Cosba, que traballa a través de descubrir a poesía agochada no cotidiano mediante a combinación de técnicas de fotografía antigua e moderna, procesos
métodos experimentáis, objetos e arte, materiais encontrados e máis. Entonces, ahora que xa vos temos a todas aquí, e tamén a Vegan e a Lara no, entre nós, hai máis artistas, nos acompaña tamén Xoana Almar, que é membro do, do Comité de Xénero do Festival, o pequeno Gael e o proyecto. Gael, estás menos enfadado xa? Sí, está. Sí. Estábamos tamén un pouco preocupadas. Entonces, bueno, o tema, a pregunta da mesa redonda, ¿no? Era ser muller na arte urbana, retos e obstáculos, e tamén poderíamos falar de oportunidades, ¿no? Entonces, quería preguntarvos así un pouco para empezar, como é a vosa perspectiva de cales son esos retos, esos obstáculos, esas oportunidades que temos sendo mulleres, e como, eso, como é a vosa perspectiva da situación actual no mundo, ¿no? Vamos por orden. Ah, sí, vale, perfecto. Bueno, empiezo yo misma. Yo lo que veo es que, en general, el reto de ser mujer es social. O sea, quiero decir, no es en el arte urbano, no es en la fotografía, como es en mi caso, es en el arte desde que el arte existe, ¿no? Desde toda la historia. Entonces, ese es el gran reto y, el gran obstáculo a derribar. Yo, personalmente, soy súper positiva con este tema, porque sí que me encuentro que cada vez, sobre todo por la fuerza que hacemos nosotras entre nosotras, somos más visibles, nos ayudamos, creamos unas redes brutales. Entonces, en ese aspecto, soy súper positiva, porque mi experiencia en los últimos años, desde un colectivo, además, que hemos fundado en Zaragoza de Mujeres Fotógrafas también, es que somos capaces de expandirnos de una manera brutal y de ayudarnos mucho, de una manera que nunca nos habíamos encontrado nosotras personalmente como fotógrafas en Zaragoza con los hombres, que siempre veíamos que a la hora de compartir curros o de tirar de alguien cuando necesitas, como que a nosotras nos llamaban menos o contaban menos con nosotras, ¿no? Como que siempre estábamos menos visibles. Entonces lo que nos hemos encontrado a raíz del colectivo es eso, que nos ayudamos mucho más y que hemos conseguido como dar visibilidad a gente que ni siquiera sabíamos que existía, por decirlo de alguna forma. Sobre todo a principios de año que comisariamos una exposición así bastante grande de mujeres fotógrafas, que fue casi como un homenaje de algunas que incluso ya no están, hasta ahora gente súper jovencita. Y nos dimos cuenta de que eran 52 en total, además en un sitio muy emblemático de Zaragoza, en La Lonja, y nos dimos cuenta de que muchas, ni siquiera nosotras las conocíamos, ya tiene tela, y luego que hicimos que las descubrieran mucha gente de la ciudad también y de fuera que vino. Entonces, pues por eso yo tengo casi la obligación, el deber y la cosa de ser súper positiva, porque mi experiencia así lo es. Pero vamos, por el apoyo nuestro, básicamente. ¿Quieres seguir por orden? O ser más anárquica. Yo creo que, a ver, está un reto a nivel social, como tú decías, que por la miña experiencia, en el mundo mural cada vez hay a balanza está máis compensada. En esos contextos siempre me sentí como una máis. O sea, no vin que haya una superioridade en número sí, pero non en nin en capacidades nin en nivel artístico. Entón, bueno, a eso a nivel social e colectivo é o que te dis, tamén temos capacidade de xerar contacto, redes e de falar as cousas pois como calquer persoa. E logo está o reto a nivel individual, artístico de cada un ou cada unha, que eso xa é outro mundo, non? Que eso é o que alimenta que haya unha calidade, unha presencia que fala por si sola, non, digamos. Bueno, yo creo que en general en el territorio artístico la mujer siempre ha sido la gran marginada, siempre hemos sido, digamos, el objeto de deseo representado y no el sujeto de que crea. No, eso ya a nivel del arte en general, pero ya si nos vamos al tema urbano, y ya, sobre todo, yo hablo desde mi experiencia en el graffiti, en el aspecto ilegal, en salir de vandal, ya no solo la marginación que hay dentro de esa subcultura, que suele ser mayoritariamente masculina, sino el hecho de salir tú sola a pintar de madrugada. Que ya no muchas veces, es en plan, yo a veces he querido que me pille la policía
antes que alguien que me está siguiendo desde hace media hora. Pero es que incluso, también lo hablabas tú, comentarios de la policía, de ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Calladita, estás más guapa. Bueno, una serie de aspectos que sí que es verdad que ya solo el hecho de, para mí ya es un reto, ya solo el hecho de coger la lata y salir a la calle, sea sola, sea acompañada, sí que es verdad que, por ejemplo, yo a mí me gusta mucho ir a pintar sola, pero también me gusta mucho ir a pintar con mi crew. Tenemos una crew que yo soy la única chica, pero nos respetamos todos, o sea, somos una piña muy buena, la verdad. Y bueno, para mí sí que ya es un reto el hecho de decir, yo estoy aquí, yo existo y yo salgo a la calle y me da igual lo que haga, pero bueno, ya solo ese hecho me parece que ya es bastante reivindicativo. Bueno, perdón, estoy un poco enferma, pero yo siento que las mujeres como colectivo político dentro del arte en general, ya que hemos siempre sido marginadas, tenemos como unas herramientas de organización impresionantes. Como esto que decías tú, somos muy buenas construyendo redes, somos muy buenas vinculándonos entre colegas. Realmente siento que el reto en ese sentido no es de nuestra parte, sino un poco como de la contraparte, sea quien sea esa contraparte. Pero creo que sabemos muy bien cómo construir colectivamente, que eso es algo que creo que tiene mucho valor. Nosotros con Dúo Amazonas nos parece ya de por sí una propuesta política ser dos mujeres colaborando, como que no solamente es una cuestión de individualidad, como de estar firmando una persona, porque no ponemos nuestros nombres, sino del dúo. Pero también que se vea como esta imagen en la calle, ¿no? Como de dos mujeres. A veces Mati está por un lado, yo por el otro, pero bueno, como que se entiende que es una obra colectiva y eso nos parece como una propuesta interesante. Y ya los retos que yo creo que tenemos sobre, como artistas especialmente, es como ya empezar a preguntar qué es lo que representamos, cómo nos representamos en caso de que pintemos mujeres, que es algo que nosotros pensamos como constantemente. Porque también desde el arte nos han enseñado qué es lo bello y esa noción de belleza también viene mucho desde la perspectiva masculina. Y es imposible que no tengamos esa noción de belleza cuando representamos. Entonces es como, claro, ponemos mujeres blancas, con ojos grandes, con narices respingadas, con ciertos cuerpos, y salir de eso es muy difícil porque realmente es lo que te enseñan a pintar y a dibujar en la Escuela de Bellas Artes. Entonces creo que el reto más como artistas, y bueno, sobre todo este público, porque yo creo que ya no tenemos que estar explicando el feminismo en este tipo de espacios, sino como pensando, bueno, listo, ya estamos todos de acuerdo, ¿qué es lo que hay para avanzar, ¿no? Y eso a mí me parece como un reto importante y súper continuo, como de construir la mirada, la belleza, eso. No sé si Nati quiere decir algo más. Yo quiero agregar algo, sí. Bueno, además de lo que dice Lina, de la construcción colectiva y esto de siempre estar como... esto que vos decías también, de ser positivas, digamos, con la construcción en comunidad y con las búsquedas entre mujeres. Hay algo muy interesante que está pasando en Argentina. Lo nombro, bueno, yo soy de ahí. Y es una agrupación que se llama AMURA, que es Agrupación de Mujeres Muralistas en Argentina. Y bueno, surgió a raíz de esto de que, no sé quién lo dijo, pero hay diferencias, esto hablando concretamente de lo que son los festivales, las convocatorias, los espacios donde nosotras podemos trabajar, hay diferencias entre cómo convocan, qué cupo de mujeres participa, qué jurado elige a los participantes del festival, y hay una gran diferencia entre también cuál es la remuneración de los artistas, de les artistas. Y esto, la agrupación de mujeres muralistas en Argentina surgió a raíz de una colega que se dio cuenta de que en un festival al que ella iba a participar, a un hombre muralista le pagaban muchísimo más en otra edición y le daban un muro muchísimo más grande que a ella. Entonces, a raíz de esta cuestión, se empezaron a reunir algunas, creo que fueron 8 colegas muralistas de Argentina inicialmente, y ahí se empezó a expandir, y esto fue el año pasado, en 2018, a principios de año.
y nos empezamos a juntar en asambleas y hoy por hoy somos como 400 mujeres muralistas en red, más o menos en Buenos Aires, pero se empezó a expandir también por el resto de Argentina y empezó a tener eco en un montón de otros países latinoamericanos, esto de mujeres muralistas o grafiteras también reuniéndose para reclamar y para sobre todo pedir cupos femeninos en participación en festivales y 50% de jurado femenino también en la selección de las artistas o artistas hombres que van a participar en los eventos. So. Y está en reclamo y siempre que se puede se reclama y bueno, me parece interesante nombrarlo. Y luego quería preguntaros, por cosas que hemos ido hablando y que también nosotros fuimos investigando, ¿no? Como que no es que sea exclusivo de las mujeres, pero sí que este concepto de trabajar en colectividad y crear en colectividad está más, trabajar en el contexto, ¿no? Que está más presente. Entonces, quería saber cuál es vuestra opinión o vuestra experiencia al respecto, si pensáis que sí que puede haber una manera diferente de hacer, no evidentemente por nuestro sexo, sino por nuestra educación, ¿no? Pero si vosotros también lo percibís desde vuestras áreas de trabajo, o es algo que se percibe desde fuera simplemente, o equivocado, no sé. Bueno, yo lo que creo de eso es que, evidentemente, no es una cuestión por el sexo, creo que es una cuestión de educación, y hay como una noción que tiene mucho impacto, creo que desde que empezamos a crecer, y es como la perspectiva del otro, ¿no? Como que yo siento que como cuando te educas como, cuando te educan como niña, siempre está como ten cuidado de todo. Entonces, como que tú creces muy pendiente de tu contexto, a diferencia de cómo crecen los niños, que crecen como muy dueños del territorio. Y yo creo que es como imposible no hacer como una conexión en que eso de alguna manera te hace más empática y te hace como estar más pendiente de qué está pasando a tu alrededor, que luego se transforma en maneras políticas, en bueno, si me estás jodiendo como mujer, ¿cómo hago para ir en contra tuyo? Que además eres un monstruo, pues empiezo a tener lazos. Entonces yo creo que sí, en la educación feminizada hay una cosa como de comunidad y empática que me parece algo maravilloso. En ese sentido, creo que es verdad que tienen mucho que aprender ellos de nosotras. Y eso se manifiesta en un montón de aspectos. En el caso de Nati y yo nos conocimos en un taller de mural, queriendo salir a la calle a pintar y ninguna era capaz. Como, yo tengo ganas, sí, yo también, tremendo. Y un día fue como, bueno, no, ya fue, salgamos. O sea, como juntas, seguro que... Ah, bueno, yo soy colombiana, crecí en Bogotá, una ciudad, un espacio público muy violento. Yo no me siento tan cómoda en el espacio público como a diferencia de otros países, porque eso también pues, hace parte de la educación. A mí me da miedo la calle muchas veces, para mí es todo un reto pintar, ser muralista en ese sentido. Entonces, claro, yo veo a Nati que está igual y me dice sí, dale, y fue como que se siente un alivio en un montón, una contención en un montón de cosas, que se las recomiendo un montón. Bueno, y ya, eso es lo que pienso de eso. Sí, algo me quiere decir algo más. Yo lo veo exactamente igual, es que veo que educacionalmente nos han enseñado a tener mucho menos ego. Entonces, ¿qué pasa? Que por tener menos ego somos menos visibles. Entonces sí que a lo mejor cuando nos juntamos, ¿no? Como que nos hacemos más fuertes y nos vamos empujando. Pero sí que veo que estamos siempre como un poco más apocadas, ¿no? Puede ser un poco... Porque nos han enseñado así, ¿vale? Puede ser un poco como una parte positiva, ¿no? Y claro, también una sí, parte claro, negativa sí, al mismo sí, tiempo. Total. Sí, claro. O sea, es que a veces lo pienso, pero voy escuchando todas, pero bueno, me pongo ahí, me siento un poco mal todo el espacio. Me voy a poner un poco aquí. Es que me sale mal ahí dar la espalda, como así. yo desde chiquita, me acuerdo que me decía, mi hijo me decía, tú no porque es mujer, y yo sí porque son hombres, mis hermanos. Tú no sales hasta tarde porque eres mujer, y yo sí, porque son hombres. Estaba súper mal con todo ese tema. Y desde pequeña también invisibilizan a la mujer, o sea, bueno, desde que yo tengo uso de razón, he vivido con la invisibilidad, o sea, con la mujer bastante, pues, dejada de lado. En Sudamérica creo que también
yo a los 15 años, que estaba ahí probando el maquillaje y estaba toda ahí divina de la vida, me quería poner un top y no podía salir a la calle sin que un hombre me dijera puta, me quisiera tocar el culo, que fuera a la esquina de mi casa a comprar el pan y un hombre me dijera alguna cosa, me agrediera verbalmente, llegara a mi casa y me dijera es porque te vistes así, ¿no? Entonces, creo que esa agresividad que recibimos al salir también la hemos recibido en el tú no puedes o en el no ver a tantas mujeres como las guerrilla girls de, ¿no?, de Estados Unidos que pusieron esto que fue brutal. Tenemos que estar desnudas para estar dentro del museo, tenemos que ser la musa, tenemos que ser siempre. Y claro, tiene un punto que dices, bueno, ¿por qué no ser la musa, no? Pero hemos vivido en esto tanto que nos hemos acostumbrado literalmente a convivir con ello nosotras, sin darnos cuenta que es una agresión que no, o sea, ¿por qué? O sea, como cuando leía ayer un titular donde decía, dos mujeres, no sé qué, van solas, y una chica dice, ¿hasta qué número no vamos solas? O sea, ¿cuántas tenemos que ser para no ir solas? Y creo que todo ese reflejo, desde los titulares, desde las noticias, desde lo que vivimos del día a día en la calle, eso mismo se traslada a todo, o sea, al arte, al culinario, a la fotografía, al tatuaje, y sí que hemos avanzado muchísimo. Dicen, ah, es que las mujeres tienen derecho a votar, y como, vale, no, o sea, seguimos luchando por nuestros derechos y sobre todo por la igualdad, ¿no? La igualdad es algo primordial, o sea, es que es lo básico. Y creo que sí que eso ha hecho de que crees aliadas, ¿no? En el sexo femenino. O en el sexo femenino, porque encontramos aliados de todo tipo, sea masculino, en el feminismo, que el feminismo rompe el género, ¿no? También hablemos de diferentes géneros, también pues hay de transgénero, hay hombres que son feministas, entonces también hemos creado aliados, aliadas, aliades, lo que queramos decir, hemos creado aliados, que también es cierto que no todas las chicas nos vamos a caer bien, ¿sabes? Porque a veces dentro del feminismo quieren decir, oye, que tú no eres sonora conmigo, y como, no, ¿por qué? No te llamen conmigo. A ver, somos humanas, ¿eh? Por si acaso podemos tener química con chicas, como que no tenemos química con chicos y no llevarnos bien porque simplemente no nos llevamos bien. Eso no significa que dejemos de luchar por nosotras, por toda la visibilización, ¿no? Entonces, creo que la agresión que hemos sufrido, porque la llamo ya agresión, de que seamos inferiores, la hemos recibido como pan de cada día y la hemos normalizado, y cuando hemos abierto los ojos, hemos dicho, no, es que esto no puede ser, no podemos que las hijas de, o las demás vivan esto, y eso ha creado en la unión, ¿no? Que te caiga bien o no te caiga bien, sigues defendiendo a la mujer. Nuestro reto es crear grupos donde cada uno encaje mejor, igual en el mío no encaja alguna, pero en otro va a encajar y va a ser bienvenida. Y estos grupos de apoyo se dan tanto pues, en el arte, y creo que se valoran, ¿no? Y por eso lo ves más en las chicas, porque lo necesitamos más. Los grupos se forman porque se necesita apoyo y nosotros lo necesitamos. No sé si alguna quiere comentar algo más o... Si no, bueno, sí, Lara, y ahí. Sí. Yo estoy hablando desde mi experiencia en Portugal, que es distinto. Nosotros estamos, son dos países muy cerca, pero dos formas totalmente distintas de estar. Y eso se ve, yo veo mucha televisión y noticias españolas, y vosotros a lo mejor portuguesas no. Pero es curioso que hay problemas que son iguales en los dos países, la corrupción e incluso la violencia doméstica. Ayer llegaba aquí y veía los carteles que están por toda la ciudad, aquí es un espacio libre de violencia doméstica. En Portugal no se habla casi nada, todos los días o de dos en dos días muere alguien y no hay ningún movimiento grande de esto y contra la corrupción. Nosotros no tenemos manifestaciones en la calle como vosotros tenéis en España. Entonces, es bastante distinto cuando hablas en grupos y de unión entre mujeres, y yo no lo siento así en Portugal. Es bastante distinto, es una cosa más cultural, creo, que está más profunda aún,
y el facto de vosotros habéis tenido una dictadura fuerte, nosotros tuvimos una muy flaquita, que casi nada, comparado con lo que tenían vosotros en España. Entonces, la educación es bastante distinta, la historia es bastante distinta, cuando te crías es bastante distinto. Entonces, hay cosas que vosotros estáis hablando de unión entre mujeres que yo no lo siento nada en Portugal, y vamos todavía aún peor. Por ejemplo, yo no soy artista. Siempre que trabajo con determinadas personas en determinados territorios me apuntan eso. ¿Cómo a ti te gusta el arte urbano si tú ni siquiera eres artista? Después, porque soy mujer. Y después, yo trabajo en todo el país. Yo soy de Cuyá, en el interior, si voy a Lisboa me dicen, tú no eres de Lisboa, no tienes que trabajar aquí. Si voy a Oporto me dicen que tú no tienes que trabajar aquí y eres mujer. Yo ya he oído cosas de estas y de estructuras culturales que no esperas que te digan esto. Pero la verdad es que me lo dicen. Entonces creo que todavía tenemos un camino muy grande que hacer, a lo mejor en Portugal un poco más que aquí, pero este festival en Portugal no sé si tendría alguna forma de acontecer, porque la verdad es que incluso entre chicas la cosa no se ve de esta forma, que tenemos que ayudarnos unas al otro. Es otro problema que tenemos en Portugal, que es de la asociación. Es más fácil. Yo tengo mi asociación y intento ayudar, tú no te juntas a mí, tú creas otra asociación para hacer lo mismo. Es algo muy extraño que tenemos en Portugal, y entonces todavía tenemos aquí unos cuantos caminos a recorrer, pero esas es cosas que yo como mujer, incluso somos dos, un chico y una chica, en este que me queda ahora, y vamos a un montón de reuniones, sea de municipios o de marcas, y hay un montón de sitios que no me miran a mí. Entonces todavía tenemos aquí un camino muy grande que hacer, pero creo que estamos todas en el mismo camino, unos más retrasados que otros, pero es educación. Pero aquí también estamos retrasados o avanzados dependiendo del momento. Aquí se lucha para que haya diferencia. En Portugal, si no te fastidia a ti, no quieres saber. Pero a mí hay cosas que me fastidian. Cuando haces proyectos que son un suceso y te tratan mal y te dicen, porque tú no eres de aquí y eres mujer, hay algo que está muy mal. Y cuando esto se pasa incluso en una comunidad artística, que normalmente ya son un poco más abiertos, todavía tenemos un camino muy grande. Bueno, yo quería preguntar, bueno, en galego entender eso, ¿sí? Vale. Lina canto. Está aprendiendo galego, o sea que... Qué guay. ¿Cuándo notaches que hubo un cambio, en la apreciación de las mujeres muralistas? Porque, a ver, yo entiendo, estoy un poco perdida, ¿vale? Estamos haciendo un reportaje sobre este tema central, pero creo que hay una diferencia entre muralismo y o mundo do graffiti, de algún xeito, ¿no? Entón, creo que no mundo do muralismo as mulleres cada vez teñen máis apreciación, pero me pregunto se no mundo do graffiti acontece o mesmo. Por exemplo, como fai o Gambanis, que entendo que utilizas pitadas máis anónimas e tal, se isto tamén, se hai moitas mulleres grafiteras, bueno, e cando notaxe de sobre todo que houve un cambio en que empezan a aparecer máis mulleres nos festivais, sí que hay más mujeres grafiteras, ¿sí? O sí que hay mujeres más mujeres grafiteras que se animan a como decir, pues sí, pinto graffiti. Pero yo estoy metida en los dos mundos, es muy raro, porque es muy diferente, ¿no? El graffiti y el mural, ¿no? Yo uso el graffiti, que es lo que necesito, que es vital para mí. Y el mural es una pasión, es el tiempo que tengo para invertir, para expresar algo, ¿no? También existe esto, ¿no? Entre muralistas y grafiteros, que tú no eres de base como grafitero, tú no eres de muralista, y tú eres mujer, no sé cuántos, y ya entran ahí todos los sexos. Sí que yo creo que en el graffiti, al menos hablo desde el entorno en el que yo estoy, ¿no? Es un entorno que lo conozco y ya más o menos lo estoy dominando. A mí todos los chicos que conozco me tratan con mucho respeto, soy la más patosa del mundo para subirte una valla y me han ayudado en plan de, o sea, que no me ven, o sea, yo creo que no dicen eres chica y no subes esta valla porque eres chica, ¿sabes? Es en plan de, no,
o sea, hay chicos tan patosos como yo. Así, o sea, no tiene nada que ver. Es verdad que puede haber más agilidad o algunas cosas dependiendo de la edad o todo esto, pero todos han sido súper, o sea, ya con un tiempo, te digo que no es ayer, o sea, son bastantes años, que te ganas como el respeto, ¿no? Te ganas el respeto de esto. Entonces, pero piensas, claro, en el graffiti tienes que ganar respeto hombre o mujer, seas hombre o mujer, lo que sea, que lo que el género que elijas, te tienes que ganar el respeto. Es muy extraño, es que no nos gusta eso, pero entonces, pues te digo, es como bastante diferente, ¿no? Es una cultura diferente. Sí que hay muchas más chicas que pintan, sí que hay muchas más chicas que sí, se visibilizan dentro del graffiti, y eso es increíble. Y bueno, yo en el tema del mural no he tenido problemas. Creo que los únicos, no lo sé, o sea, problemas así como, sí que a veces te dan el muro más pequeño o no sé qué, pasa por, o que hacen quedadas de graffiti y invitan todo a los chicos, ¿no? Como solo hay, no hay chicas, pero no sé muy bien cómo explicar, o sea, sí que creo que todavía se tiene que cambiar mucho en el graffiti, más que todo por el, ¿no? Se tiene que abrir más mentes del género opuesto. Es que yo me pregunto también, porque a ver, o graffiti no debe ser algo nocturno, ¿no? Así donde o mural puede ser de día, porque bueno, está más estabilizado, digamos, o grafite nocturno. Entonces siempre me pregunté si conseguir acabar o mundo de grafite no era una forma también, bueno, que también es un muralismo, no es una forma de que las mujeres se hagan por rúa, y hacerse por rúa no deja de ser una forma de liberarse, de hacer, ¿no? Que ayuda mucho al feminismo. Claro. Sí, sí, sin entonces, duda. Entonces, claro, pero por eso me llevo grafite, me parece, como es de noite, como es más... Bueno, puede ser de día también. Sí. Yo te digo que la hora ya no importa. Si te apetece, yo hay días que me salgo y me voy a pintar de día. La noche pues te da más... Te cuidas más de que te vea la gente, todo esto. Pero realmente el graffiti es vandalismo. O sea, en sí el graffiti, la palabra graffiti es vandálica. Es el hecho de apropiarte de algo y hacer pues eso. ¿Sabes? En plan de graffiti es eso, es poner tu nombre, tu ego, lo que sea tuyo. Y a mí me encanta el graffiti porque siempre le digo lo que hablábamos, ¿no? Para mí el graffiti es que existe gente. Me toca todos los días Coca-Cola, Zara, Inditex, no sé qué, no sé cuántos. ¡Guau, una pompa! ¡Qué puta madre! ¡Ah, no sé qué! ¡La tantos! ¡El coño! ¡El esto! ¡Fuf! ¡Va! Ese tipo de invasión visual me encanta. Porque para mí es que existe humanos, no empresas. No, que no somos dominados por la colectividad capitalista extrema, ¿me entiendes? O sea, entonces, por eso el graffiti me encanta, porque es como, entiendo que hay gente que no le guste porque te han vandalizado la puerta y es como... Pero no puedo quitar el lado este de que me gusta hacerlo. Sí que yo tengo más, es lo que pasa también en el graffiti, a mí la gente, y si me has pintado por aquí de la puerta, muchas gracias, y yo era como, bueno... No era mi intención, pero me mola, me encanta el hecho de que la gente esté feliz, porque también ha llegado un punto en que he visto que al pintando esto hay gente que le alegro el día, y me acuerdo que puse en una entrevista que a veces que me he dado cuenta que destruyo para el sistema y para la gente le construyo y para los animales también. Entonces me ha gustado mucho y seguir apropiándome de esto, porque literalmente pues ustedes son como yo, somos casi trabajadoras, somos personas, tenemos deudas, tenemos problemas de salud, tenemos todo. Entonces, pues no lo sé, yo creo que el graffiti a mí me ha dado esta permisividad de alegrarle el día a la gente, a algunos, no todos, pero algunos. Y es eso, el graffiti se puede hacer tanto de día como de noche. Y te da la misma apropiación que también pienso que un mural te puede dar. O sea, el mural para mí también transmite cosas. El mural dice mucho. Claro, depende de la persona que lo realice, ¿no? Porque hay personas que te pueden, igual pueden tener una técnica y querer pintar pues algo y tú dices, va, qué bonito, y tal vez no te transmite lo mismo que te quiere transmitir. Sí que es una apropiación de un lugar con permiso de alguien, ¿sabes? Con el permiso del ayuntamiento, con el permiso de no sé quién, con el permiso... No le quita el valor que tiene, ¿no? Pero a mí me encanta a veces también romper esa norma de no tomar permiso y lo voy a hacer.
Entonces yo creo que esa es un poco la diferencia que existe entre graffiti y muralismo. El muralismo utiliza técnicas varias, que son como el spray y todo esto, pero bueno, no. Yo creo que, bueno, en relación con tu pregunta, o que tengo mural que ti podes ou non mostrar a túa cara como creador ou artista, ou... pero no graffiti non. Entón, claro, hai moitas cousas que están feitas por mulleres e que non sabemos. Igual damos por feito que están feitas por homens porque o graffiti está moi masculinizado. Pero logo descubres que en o fixo dis, hostia, é unha tía. Claro, e xa estaba pensando, dando por feito que isto fixo un tío. Entón tamén é o que mola do graffiti, que nese sentido neutraliza. Bueno, neutraliza ou non, depende. O anonimato neutraliza. O anonimato neutraliza, claro. Ou o pseudónimo. Pero sempre tendemos a pensar que alguén do xénero masculino claro. Está facendo iso. Si, sí, yo te hablo desde muralismo, que é lo que investigo e lo que sé. Yo creo que es que no es que hemos aparecido las mujeres. Siempre hemos estado en la historia de absolutamente toda la cultura. Lo que pasa es que la historia es de quien la cuenta, ¿no? Y cómo la cuenta y a qué le da visibilidad. Pero si yo, por ejemplo, cuando empecé a investigar muralismo latinoamericano y como, bueno, nosotros tenemos a Orozco, a Siqueiros y a Rivera, así como los grandes maestros del muralismo. Y era como, bueno, ¿dónde está? Yo estudié artes, nunca me hablaron de mujeres muralistas. ¿Dónde estaban las mujeres en ese momento? Cuando tú te pones a investigar, los equipos de asistencia de ellos eran en gran mayoría mujeres. Habían equipos de mujeres muralistas que firmaban colectivamente porque precisamente, de nuevo, no estamos organizadas de una manera política muy distinta a la de ellos desde siempre, y eso ha hecho que no seamos nombres como Diego Rivera, pero somos, firmamos como colectivos. Entonces, yo no creo que es que estemos apareciendo, pasa que nos están dando más foco, o no le hemos ganado también, como ya se cae de obvio que, es, pues que la cultura siempre ha sido nuestra y que el espacio público, al ser un espacio político, pues también es nuestro. So, creo que es contextual el hecho de que de golpe quizás parezca que salimos todas, porque quizás hay más oportunidades de pintar públicamente, pero desde siempre estamos pintando las mujeres, sea con lata o sea con pincel, y bueno, eso, tener espacios donde estemos cómodas para realizarlo, obviamente que visibiliza más esa situación de las mujeres pintando en la calle, sea graffiti o sea muralismo, creo que va por ahí la cuestión, y que contextualmente pueda suceder con más libertad en algunas ciudades, en algunos pueblos, que en otros también. Aquí en España hay muchísimas convocatorias, muchísimas posibilidades públicas que visibilizan también esta situación. Pero bueno, el graffiti desde siempre también, ¿no? Sí, bueno, es como fotografía, ¿no? Sí, exactamente. Sí, porque por ejemplo, Capa era una mujer, a mitad de, si no, sí. 70% igual. Claro. Pero, gracias. Claro. Por confirmarlo, ¿no? Sí. No, era para que dice la nena. Tamén o feito de que, sobre todo, graffiti está menos, investigado, analizado, tamén arte urbana en xeral, ¿no? O te decía un pouco ao principio, o primeiro problema que nos atopamos cando quisemos investigar sobre o tema é que non hai libros para investigar sobre o tema, hai un libro teórico ou dous, como moitísimo, no que ademais se repiten uns mismos nomes que xa coñecemos todos de memoria, ¿no? Cando non te interesaba arte urbana xa as coñecías. E logo despois o resto, con sorte, hai moitísimos catálogos de imáxenes cos pseudónimos que tú te podes imaginar que son homens ou mulleres. Entonces, por eso creo que aparte de o traballo de Lara tamén e de da xente que está do outro lado, non a parte artística, os historiadores, os programadores, os comisarios tamén é parte do traballo que queda por facer, ¿no? De visibilizar a investigación, de visibilizar esa situación e saber que sempre houve mulleres como en todos os ámbitos, e que se non hai, pues, como cando se decía, ¿no? Hai todas as mulleres cociñan na casa, pero os grandes cociñeros son homes, ¿no? Era en plan de, bueno, e por qué, ¿no? Sempre novelas tamén pintan, poño por exemplo a tesis doctoral de Javier Abarca, que se publicou no 2010, é a primeira tesis doctoral sobre arte urbano en España, e ten un apartado que se chama Género, que era mellor que non houbera incluído, que son tres líneas na que dice el graffiti está hecho prácticamente por hombres, las mujeres son una excepción.
y el post-graffiti donde añade, bueno, aquí hay alguna más, pero casi siempre hacen, se decantan por la vertiente, esto somos ahí de memoria, por la vertiente más pacífica del muralismo y utilizan elementos y colores propios de su género. Fin de la diagnosis, ¿no? Doctor en arte urbano. La cosa es que... controla mogollón, ojito, que el tipo es un crack, no, pero en cuestiones de investigación del género... No, bueno, como investigador habla muy mal de su profesión. Claro, o sea, totalmente, no sé, claro, sí, pero sí. Como investigador es como, ¿qué carajos estás diciendo? Si no las encuentras, ¿por qué no estás buscando bien? Es muy básica su investigación. Absolutamente. Pero está aprobada con cum laude, con lo que sea, y es doctor. También porque está aprobada por gente de esos ojos. Claro, está ahí, está en la tesis, la tesis la puedes ver, claro. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. A mí no me hubieran dejado presentar esa tesis doctoral. Una de las mejores reporteras de fotografía de toda la historia es una mujer. Sí, claro. Entonces, al final... No sé, eso me recuerda mucho a Luis, ¿no? También es muy, es tan simplista como el pintas como un hombre. Luego, claro, espera que me desmayo, me revivo y ya vuelve. Pero cuando haces una investigación, una cosa que está pasando mucho en Portugal, no sé, aquí, yo he ayudado mucho a hacer tesis y eso, y sigo un montón de gente. Y el año pasado había 3 personas que estaban haciendo estudios sobre mujeres en la calle y hablé con ellos y les dije esta, y cuando ellos intentan comunicar con ellas, ellas no contestan. Entonces no hay tesis. O la tesis dice, ellas no quisieron hablar, entonces se para ahí. Y por eso yo siempre intento hablar con los artistas y decirles, es importante que vosotros deis vuestra opinión, vuestra experiencia, compartís eso, porque si no, no se estudia y no surge nada más. Pero en Portugal se bloquea siempre, pero en Portugal el muralismo es muy comercial. Sí, claro, sí, eso sería otra cosa para poner una palestra, ¿no? Que también se habla de comuralismo, que menos tal, ¿no? Pero también está el tema de cuando el muralismo es más político. Yo creo que es porque llegó lo más tarde posible. Entonces ya se cogió en un pico de popularidad, de y sí, todo lo sí, que, la, como habla él, la necesidad de ir a la calle. Cuando estuve con Vito y en Cullán, una de las cosas que más me gustó, y todos los artistas extranjeros que vienen a Cullán tienen que hacer, o a cualquier otro festival, se siente la necesidad de salir a la calle ilegalmente para dejar algo. Claro. En los portugueses, sí. Pero yo conozco una chica de ahí, la Muki, ¿la conoces? Muki. Ella es muy... Sí, pero... Y da mucha visibilidad... Más muralismo. Vale, vale, ahora se puede ver. Bueno, de graffiti es que sé que ella da mucha visibilidad a la mujer, sí, sí, y sí, es una persona que es muy pero calidad. Pero es muy, muy, muy rara. Claro, claro. E logo, bueno, Lupita non falou moito de un tema que a mí me interesaba, por eso que me ponho aquí para que opinemos tamén un pouco todas, ¿no? Que o primeiro que dibuxan todos os tíos. Ay. Está en todas partes. No muro de Luau de Dúo Amazonas había uno aí bien hermosote. ¿Eh? Todos os tíos sempre están dibuxando a súa pirola, ¿no? O pirola de huevitos, ¿no? Claro, sí, sí, tan ansias, tal, ¿no? Non pasa nada, xa estamos acostumbrados, sí, están sí, en todos sí, os baños dos pubs, están en, non sei, nos pupitres das escolas, en todos os espacios. Lupita empeza a facer os seus coños, por cierto, me encantan tus coños, mira, non sei que diría eso. Xa fai uns aniños. Sí, hace unos 3 años empecé ya. É casi máis interesante que os coños en sí, ¿no? Que es lo que pasa despois. Es lo que pasa despois, ¿no? Entonces, pues, cando la falaba, eu poñía unha imaxe del puta, guarra, sí, lávate, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso co tema de que estamos avanzados, eu creo que en España sí que chegou un momento que se avanzou a nivel teórico, de polo menos se sabía que había determinadas cousas que non se podían decir nos espacios públicos reconhecidos, ¿no? Que ahora estamos retrotraendo gracias aos partidos fascistas que nos meten no goberno, pero que é un claro exemplo, o sea, sí que avanzamos, ¿no? Cando fai 10 anos, pues, decías que eras feminista, a maioría da xente, incluídas mulleres, te decía, bueno, yo ni feminista ni machista, ¿no? Entonces, sí que avanzamos, pero a mí tamén me dá un pouco de terror ese retroceso, porque despois, cando deixas esos espacios dos que, nos que eles tamén vai o anonimato, ou elas, se nunca se sabe, ¿no? Poden responder, a resposta sigue sendo moi agresiva, ¿no?
Sí, bueno, quiero puntualizar en el tema de avanzamos, porque yo creo que lo de avanzar siempre es una cuestión de, también del contexto social en el que estés. Y digo esto porque ya en los años 60, mujeres en Estados Unidos, cuando nació todo el movimiento feminista, me parecían muchísimo más radicales a lo mejor de lo que actuamos ahora, ¿no? Yo pinto coños en la calle, pero sigue Kokubota en los 60, ya pintaba directamente con el coño en relación, o sea, para hacer una protesta a los cuadros de Pollock del expresionismo abstracto y a todo lo que generaba a su alrededor y a su contexto. Entonces, o como por ejemplo hablabas tú antes de que en Portugal la situación también es diferente, yo creo que en cuestión de feminismo también hay que ver mucho el contexto social donde nos movemos, porque sí que es verdad que nosotros a nivel comunidad, España, región, provincia, como quieras llamarlo, sí que hemos avanzado en los últimos 10 años, pero también hay que ver la historia y de dónde vienen las cosas y todos los contextos sociales y las necesidades que tiene cada territorio. Y bueno, en cuestión de lo que hablabas tú, sí, sí que es verdad que lo que yo hago al final ha servido un poco de estudio sociológico de la situación que tenemos hoy en día, porque al final evidentemente yo el tema del coño lo hago como reivindicación de mí misma, pero también ha sido una reivindicación de eso, de vemos pollas por todas partes, pero nadie sabe dibujar un coño parece que solo se puede ver, siempre ha estado sujeto a muchos tabúes, estigmas, se ve siempre como una representación para lo masculino, un coño en el porno, pero dedicado solo a consumo masculino, o bueno, digamos que ha sido siempre pues eso, una representación que nosotras tenemos, o sea, bueno, digo nosotras, no quiero englobar a todas las mujeres, doy por hecho que no todas las mujeres tienen coño, y siempre he recalcado esto cuando empecé a hacerlo, que ha sido como reivindicación de mí misma, lo he explicado antes porque empezó, y sí, o sea, ha servido como estudio sociológico de decir, he descontextualizado algo de su uso habitual y la reacción que obtengo, por un lado, es muy positiva porque hay gente que se identifica con esto, pero por otro lado es el típico puta, zorra, guarra, sucia, etcétera, etcétera, etcétera. Que, por cierto, he descubierto quién me los tacha y es una persona que es de Vox. Qué raro. Pero bueno, tampoco hace falta ser de como Vox. Como Daniel era del PP, pero ahora se pasará porque lo echaron del PP incluso. Pero bueno, tampoco hace falta, sí. O sea, tampoco hace falta ser de Vox para tener este tipo de pensamientos, porque también ha sido algo educacional. O sea, yo incluso, o sea, yo soy joven y he tenido una educación donde nadie me ha hablado de sexualidad, de educación sexual ni de mis genitales. Siempre ha sido como una parte muy de, no, la vergüenza, ¿no? No sé, la florcita. Sí, sí, la flor. Es en plan, qué flor, ni qué hostia, ¿sabes? Coño. Y lo uso como me da la gana y con quien me da la gana. Y al final es un poco, pues, reivindicar un poco eso. Y como, eso, trabajo con este tipo de temas, pues me parece como unificarlo todo a mi trabajo. Yo lo que me decías tú, en Vigo, que te pinta coños, hay un tío que pinta pollas y es nota. No lo tacha, ¿no? No le pone guarro, ni cerdo, ni nada. Sí, bueno, hay un grafitero que su firma es dentro de una polla. Bueno, directamente. Hace con las letras, ¿no? Sí, hace con las letras una polla. Y de hecho es curioso porque tengo una foto donde está, bueno, está una pieza suya y una pieza mía, y la mía está tachada y la de él intacta por los siglos de los siglos. Pero bueno, eso es un clásico. Al final, ya te digo, el después ha servido más como estudio sociológico que, bueno, estudio tampoco, es algo que ya se ve en todas partes. Pero por ejemplo, cuando dices eso, yo también voy mucho de Vigo, ¿no? Porque soy de cerca y siempre a mí me gustaron, ¿no? Me gustaban los coños y todo eso. Y yo me pregunto si la gente que te los tacha es ese tipo, que no pinta grafiti seguramente, ¿no? No, pero ha empezado a coger trazo y todo, que ahora ya le ha dado gusto. Sí, sí, sí. Has creado una cosa. A ver, con la calle. No piséis. Entonces, claro, yo creo que la gente que pinta en Vigo no te pisa. No son los propios grafiteros. Ah, no. Es el mundo del graffiti el que ve eso como una amenaza, sino como algo más a respetar. Sí, fueron a decir, pero de una manera diferente.
Sin embargo, es gente como, es un ciudadano, pues eso, sí, por sí. Lo que sea, y por allí te, y, ¿no? Y hace daño, ¿no? No, no, claro, o sea, al final en el graffiti hagas, o sea, el lenguaje que tengas nos respetamos todos, o sea, eso bueno. Es algo básico del graffiti. Y el que te tacha, o sea... De todas formas, yo creo que forma parte del tema de los coños y de las pintadas, porque tal forma parte de la violencia estructural que sufrimos, ¿no? Y al final, lo que estás haciendo es reapropiarte de nuestro cuerpo, colocarlo en el centro del discurso político, en la pared de toda la ciudad, y con lo que se responde una acción nuestra, siempre se responde a la violencia. Sí. Entonces, a lo mejor es un tipo en concreto, o a lo mejor no. Sí, sí. Porque hay muchas miradas cómplices, a ese puta barra, lávate. No, porque dentro del sistema, cada vez que nosotras colocamos algo nuestro que es subversivo, porque hasta ahora estaba como eso calladitas, eso guardado, eso tapado, la respuesta siempre es violenta. Entonces, yo cuando veía esa puta barra, al principio era una sensación de. No, de que me te la hostia me la estaba llevando. Ataque colectivo. Sí, de. Hostia, joder. También yo creo que es el mensaje, ¿no? Yo desde el otro lado lo veo como que también es un mensaje es muy agresivo, muy directo, y hay mucho macho que se siente ofendidito bueno. Porque es como si estuvieran generalizando. Sí. Yo a mi casa me había pintado que ponía mucho macho, mucho mamarracho, y nunca me he identificado, ¿no? Entonces nunca tuve la necesidad de ir a tacharlo. Yo también creo que va un poco socialmente con lo que cada uno, con lo que cada uno tiene. También decir que quien le tacha, tacha a los antifascistas, claro. Es un tío de ideales muy marcados y que realmente, si estuviera del otro lado, sería el mejor aliado del mundo. Con banderas de España y le ponemos las pegatinas sí. De Galicia con la claro, estrella. Claro, pero puta, bueno, de hecho tiene una connotación patriarcal. Claro, ya va. Claro, como en nuestra vivencia como mujeres desde pequeñas, sí. El imaginario colectivo de ser puta trae consigo una connotación. Claro, no solo tanto, sí, pero sí, es más avanzada. Sí, sí, claro, claro. Sí. A mí me pasó algo con el feminismo y el antiespecismo. Que por mensajes de antiespecistas me empezaron a poner. Los animales, pues empezaron a poner cosas bastante agresivas para mí desde el que para mí son insultos, yo lo recibo como insultos, porque para mí mi lucha social incluye el antiespecismo, como luchas del feminismo, pues el antiespecismo, y se metían conmigo, y luego cuando se enteraron que era mujer, ya me ponían cosas como, cómete mi filete, en plan, y una polla, ¿sabes? Y ya era en plan de, o sea, ya me molestaba un montón por el tema antiespecista y ya me propuse el feminista y pimba. Y cuando empecé a poner mensajes como las madres no quieren ser separadas de sus hijos, vamos a incluir a las vacas, ¿no? Que les tiran a sus hijos para leche. Ya cuando puse eso, ya también me salió el tema, me pintaban en plan de. Es que ya no me acuerdo lo que. Pero me ponían cosas de. Tipo el filete, ¿no? Estas cosas así como muy, muy hombre ahí. Como encima te metes conmigo y te metes con mi masculinidad, que también está asociada hasta con el consumo de animales. Yo consumo carne, soy muy hombre. Como, bájale, pero me ha pasado, o sea, de que me dice, yo de toda la vida soy un hombre que consume carne, y los hombres pues hemos sido cazadores toda la vida. Y es como, sí, ahora es que necesitamos salir a matar al león que nos está persiguiendo, ¿sabes? Entonces, pasa mucho que es eso, ¿no? Ella, pues, al momento de pintar un coño, se sintieron súper agredidos. Inclusive, hasta yo, cuando vi un coño, dije, ¡guau! ¡Un coño! Y dije, o sea, me quedé así y luego pensé, tengo que desaprender de esto muchísimo. Porque, ¿cómo es que yo, como mujer, me quedé mirando así un coño como, ¡guau, un coño, tío, guau! Y todo mi mamá sabe, ¡qué puta madre! Pero al principio te quedas como... Como que te descoloca, ¿sabes? Porque también hay una chica que pinta en Barcelona como coños y tetas. La primera vez que lo vimos fue como... Me acuerdo con alguien en plan de guau, guau, y nos causó como impresión. Y ahora es que si lo piensas, un coño solo lo ves o en un espejo o exacto, delante de ti. Nunca ves lo tuyo. O en porno. Directamente. Con porno, vale, pero así realmente tienes que ir a buscar. Sí, sí, hay que buscar. Claro, es que no se han visto el coño en su vida. Es que mi intención en un principio siempre fue esa, ¿sabes? Fue como buscar ese impacto visual en el que te quedas así en plan de... ¿Qué? ¿Qué es esto? O sea, porque...
con que, o sea, que lo pienses, ¿no? De por qué estás ahí, digamos, ese impacto visual. No pretendo que te guste más o menos, sino que lo pienses. Y al final es jugar un poco con eso. Tienes, tienes que venderle, bueno, podrías venderle una caballero con luces que se vuelve dragón. Tal cual. Ideas malignas. Bueno, ya estamos en hora. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Hable ahora o calle para siempre, porque yo veo a Lina súper... Me da una gana de abrazarla, que... Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Pues muchas gracias a todas, sobre todo a super duas amazonas que... Jolín, todas muy cracks. Todas, pero ellas se lo merecen más. Eso non garantice que non chovas.